Un colorido deslumbrante muestra hoy la cancha del Club Atlético Boca Juniors. En un instante vamos a vivir los últimos 90 minutos de la final de la Copa Libertadores de América. Boca está ganando 1-0. El gol lo hizo el Chelo Delgado. Impacta ver las banderas que se despelgaron, Miguel. Impresionante. Una de unos 50 metros por 30, Club Atlético Boca Juniors. Otra, gracias, número 12, Diego Armando Maradona, el agradecimiento para el cuerpo técnico y los jugadores. Y otra que dice, podrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Jugador número 12, y también agradece al plantel y al cuerpo técnico. Te quiero dejar una preocupación, Marcelo, porque alrededor de las 8 de la noche tuvo una hemorragia nasal Ibarra, Hugo Ismael Ibarra. Tuvieron que llamar hasta un otorrino laringólogo porque no podían pararle la sangre. Finalmente salió a jugar el partido con un parche, con un algodón. Hay que ver si aguanta los 90 minutos. Muy bien, la referencia es para el lateral derecho, Hugo Benjamín Ibarra. Enrique Macaya Márquez, los 11 titulares del campeón de América, del campeón del mundo, Boca. Aquí lo tenemos con la disposición prácticamente de siempre, con Córdoba y Barra, que mencionaba recién Fernández, Bermúdez, Matellán y Rodríguez. En la mitad de la cancha irá otra vez Villarreal sobre la derecha, Serna, Traverso, Gaitán, Riquelme y Delgado de punta. Seguramente Gaitán irá un poco más adelantado sobre la izquierda. Bianchi es el técnico que no ha querido introducir muchas variantes. Están agrupados en un lugar de campo de juego los jugadores de Cruz Azul, todos abrazados, todos juntos. Lo ven allí en el fondo, ¿no? ¿Eh? Mister, ¿cómo va a estar parado el conjunto que dirige José Luis Trejo, el Cruz Azul? Debemos pensar que el funcionamiento de Cruz Azul puede ser diferente al que intentó imponer en su cancha, con Pérez en la valla, Ángeles, Almaguer y Brown en la línea de tres, Gutiérrez por afuera, Hernández y Galdames por adentro, Piñeiro, que es más bien un delantero, se suelta de ese lugar. Veíamos que Morales, Palencia y Cardoso son los que completan de tres cuartos hacia arriba el ataque del conjunto visitante. Señoras y señores, en un instante Gilberto Hidalgo, el peruano, va a dar la orden para que se levante el telón de los últimos 90 minutos. El lunes pasado cumplió 40 años, trabaja en la FIP peruana. Su mujer le regaló un perfume, se llama Diana. Y su comida predilecta, ¿sabe qué, mister? Tacacho. Tacacho. Están esperando, Marcelo, que puedan limpiar las líneas porque arrojaron con unas bombas de aire, papeles azules y amarillos que han tapado prácticamente el campo de juego. Con unos expiradores de aire están tratando de retirarlos del campo de juego. Lo mismo ocurre con las cintas blancas. Lo veo a Córdoba, por ejemplo, tratando de sacar algunas que estaban cerca de su arco. En un par de minutos esto comienza sin duda. Sí, comenzalo a comenzar, quedá tranquilo. Marcelo, hay una pequeña modificación en el equipo mexicano. 40 grados de fiebre después de la entrada en calor le midieron a Matute Morales. Está en su lugar el número 8, Campos. Modificación cuando salían al campo de juego. No resistió la entrada en calor el argentino. Es verdad, y curiosamente Cruz Azul hizo un picado en la mitad de la cancha. Bueno, quedó afuera Matute Morales, ¿eh? Pero usted sabe, Enrique, que lo sacaron para ver si él resistía, si aguantaba. Trabajó casi 8 minutos en el campo de juego. Finalmente el técnico decidió no tenerlo dentro de los titulares. Está en su lugar, repito, el número 8, Tomás Campos. Recordemos que entró durante el desarrollo del segundo tiempo. Es un zurdo, le pega fuerte a la pelota y juega habitualmente como defensor. Sí, es otra característica, es otro jugador diferente a Matute Morales. Marcelo, vos sabés que cuando los jugadores del Cruz Azul salían a hacer el calentamiento, me metí en la manga con ellos. Palencia le decía a Cardoso, esto tiembla de verdad. En ese momento los hinchas de Boca gritaban como nunca. Es que temblaba nuestra cabina de transmisión. Yo hace tiempo que no veo en esta cancha, con toda gente de Boca, salvo un puñadito de mexicanos, hinchas de Cruz Azul, un entusiasmo, pero además, sin lugar para nadie. Va a haber un minuto de silencio por Gillo Carniglia, ¿no? Estamos en el minuto de silencio. Y
Este es Cardoso, jugador paraguayo, que hizo declaraciones diciendo que si la Copa América se juega en Colombia, él y la mayoría de sus compatriotas integrantes de la selección paraguaya no viajarían a aquel país. Digamos, sobre Carniglia, que fue en un tiempo jugador de Tigre, triunfador en la primera división de Boca, pasó al fútbol europeo y llegó a ser técnico de Real Madrid. Señoras y señores, la pelota la tiene Hernández, uno de los mediocampistas defensivos que tiene este equipo. Allí estaba apareciendo Gutiérrez, que es el lateral sobre aquel sector, el mediocampista de aquel sector. En un instante, Enrique Macaya Márquez nos dirá la posición de Tomás Campos, que fue la modificación a último momento por la indisposición de Ángel Morales del Matute, que no está presente. Allí, señoras y señores, se viene Román. Allí va Román, se viene Román, intenta Román, el chueco en el área. Román grabaza, Román graviza. Va a llegar el centro, el rebote. Insiste el torero con su amigo Cristian Traverso. Allí llegará el centro Traverso. Está habilitado Villarreal. Sí, es gol de Villarreal. Mira si lo haces. Uy, el arquero lo que hizo. Se cree que está jugando el volei este. Pero la sacó justa, ¿eh? Fue muy bueno este ataque de Boca. Afara Mayoresa, allí está Serna y aquí Román. Lo presionan y por eso le quitan la pelota. El zurdo Kiri no puede, se llama Palencia, que es el capitán del Cruz Azul. Intenta otra vez Boca con Román. La pelota para Ibarra, allí va Ibarra. Abajo Almaguer, cruce libero. Ahí lateral en ataque, salió con todo Boca. A meter Ibarra, el Chelo Delgado ya pisa el área. Atrás del Chelo está el Chueco. ¿A quién le darán la pelota? Viene buscando Román, sigue Román, allí va Román, exigido, entregan para Villarreal, otra vez la tiene Ibarra, sigue teniendo la pelota Boca con Villarreal. No hubo falta, no hubo falta, se la lleva Pinheiro. Allí venía el brasileño. Señoras y señores, se viene Gutiérrez, que bien que anticipó Rodríguez, che, el Chueco con el Chelo. Intenta otra vez Boca en el arranque del partido, ya no tiene Villarreal la pelota. Román, lo presionan permanentemente y por eso recupera el Cruz Azul el balón. Usted quería saber dónde está Campos, aquí está Campos. A la izquierda de Galdames, el número 22, uno de los volantes centrales, o de Hernández, que van intercambiando posiciones porque son los dos volantes. Espere que arrancó. Oye, no, 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 no se dio cuenta todavía nadie. Delgado. Ni el arquero, ni el cielo. El árbitro, sí, ya está cobrando el indirecto. En dos minutos del primer tiempo. Ese asistente es el señor Luis Ávila. Pero Boca lo metió a Cruz Azul atrás. Cruz Azul no ha venido a especular ni a defenderse, tiene un gol en contra, pero tampoco va a transformar mucho su juego. Va a seguir fiel a lo que ha expuesto hasta estos momentos, ¿no? La pelota la lleva Gutiérrez, el que estaba marcando en aquel sector era el jugador Traverso. Galdames estaba intentando la pelota que venía para Hernández. Aquí está precisamente Tomás Campos. Este es el zurdo Campos y este es el brasileño Pinheiro. Julio César, que hará, le devuelve la pelota a Campos. Intenta lentamente ahora José Hernández. Allí va Hernández, Hernández, la estaba pidiendo Ángeles. Le hicieron bien, ¿eh? Gutiérrez, Traverso abajo. Ahí lateral, hará Gutiérrez ese ingreso. No, lo está dejando Ángeles. Para el contraataque en Boca, Riquelme se adelanta para juntarse con Delgado. Le regalan la pelota a Boca, se la regalaron a Javier Villarreal. Allí está Villarreal y allí estaba tocando la pelota Riquelme. Este es el capitán Bermúdez. Martínez, hay 6 jugadores de este equipo que llamó, que convocó el nuevo seleccionador mexicano, ¿verdad? Sí, señor, porque el domingo juegan frente a Estados Unidos por la eliminatoria para el Mundial. Palencia, Almaguer, Pérez, Hernández, Gutiérrez y Campos. Vos sabés que cuando le cruzó la pelota a Serna, Clemente estaba escuchando una indicación de Bianchi, por eso estaba desatento y se fue afuera. El toque había sido de Hernández, venía Ángeles, para mí hubo infracción, para el árbitro también, Gilberto Hidalgo de Perú, sanciona, cobra y hay tiro libre, que favorece al equipo mexicano. Se adelanta Pinheiro en la izquierda, parte de la mitad de la cancha y se va sobre el costado. Allí casi alcanzaba Cardoso, pero no pudo. Serna tratando de tranquilizar, Matellán.
Almaguer cruza sobre su sector derecho. Gaitán es el que lo viene apurando con el pie obligado. Oscar Pérez. El Conejo, se lo dicen. Le regala este lateral a Boca. Digamos que cuando Boca ataca a Gaitán, se abre bien sobre la izquierda y pasa a ser un jugador de punta. Estamos llegando a los 5 minutos iniciales de los últimos 90. Boca está ganándole 1-0 el Cruz Azul. El gol lo hizo el Chelo Delgado en México. Allí está precisamente el Chelo. Estaba intentando Delgado. Que quiere, pero no puede. Le queda Almaguer. Presiona Boca tratando de recuperar con el Chelo Delgado. Casi llegaba a la posición de Gaitán. Sin embargo, Campos rechazaba. Palencia, el zurdo, quiere, pero no puede. Se viene Ibarra. Allí está Ibarra, que casi no juega, ¿eh? La pelota la tiene Rodríguez. Nico Burrillo está viendo el partido aquí, ¿no? Sí, no. Iban a dar permiso. Ah, este es el Chelo Delgado. Sigue Delgado. La tiene Jorge Hernán Bermúdez, sí. Qué mala idea esta, la de los papelitos de colores. Aquí, ¿ven? La pelota casi desaparece en el amarillo. Le entró el zurdo Matellán. Infracción en ataque. Cometido por Traverso. Muy equilibrado, todo muy parejo. Muy impreciso además. Nadie revienta los globos. Ahí el Chicho sí. Me dio bronca uno y lo reventó. Está ahí como cuatro juntitos al lado del Chicho. La pelota la tiene Campos. Viene para Brown. El cambio es para Ángeles. Sigue Ángeles, había picado Palencia, prefiere con Gutiérrez, asegurando la pelota el Cruz Azul, nuevamente Ángeles. ¿Para quién? Para Palencia. Allí está el zurdo capitán del equipo visitante, no le pueden quitar la pelota. Ángeles, en el lateral para el Cruz Azul. Palencia, cerra pura. Palencia quiere, pero no puede. Se venía Galdames, no otorga la ley de la ventaja. El árbitro, falta de Serna ahora otra vez. Sí, el árbitro ya. Sí, sí, sí. Dos señales de debilidad. ¿Qué dice el más grande? Brown, el que estaba tapando era el jugador Gaitán. Señoras y señores, Palencia, que bien la hizo Palencia, el que quedó desparramado de Villarreal. Sigue Palencia, saque desde el arco para Boca. ¿Qué se dice en el banco? De Boca, alientan, presioná, meté, ahí, ahí, gritos, sobre todo de Igea, Bianchi dando pocas indicaciones hasta aquí. Y Boca tratando de hacer lo que hizo precisamente en México, sacar a su línea de fondo casi para provocar la posición adelantada del delantero más de punta de este equipo de Cruz Azul, que es Cardoso. ¡Qué bien la hizo el torero! Venía para Gaitán. Aquí está arrancando Piñeiro. Campos. Mete Hernández. Julio César Piñeiro. Para Córdoba. Sí, para Córdoba. Aquí está el chueco, el zurdo Gaitán. Le están cometiendo infracción. El árbitro por ahora no sanciona. La Padela jugaba con Villarreal. Hubo obstrucción. Ahora sí, le duele la mano derecha, la muñeca derecha, a Gaitán. Y tiro libre para Boca. Frente a la pelota está Ibarra. Ya lo tiene Serna. Delgado está sobre el sector izquierdo. El que lo viene acompañando en aquel lugar también es Traverso. ¿Qué pasa? Bianchi quiere que reviente. Ahí lo manda a Jiménez para que saque los globos. Ahí está. Se acabaron los cuatro globos. Agradece el asistente. Se van todos. ¿Qué pasa que se van todos los jugadores? Es como que no pueden respirar, Enrique. Es el gesto de la mayoría. Se tapan la nariz con la mano, con las camisetas. Sí, le pican los ojos a los jugadores. Sí. Te decía que había sido una muy mala idea la de los papeles. Tiene que haber sido esta otra mala idea. Hay un problema con gases aquí. Están claro, todos llorando. Por eso te digo. Gas. Allí está Palermo llorando, ¿eh? Es que la mayoría tiene ese tipo de problemas. ¿Y dónde se origina esto? ¿Podemos averiguar con algún miembro de la policía si sí, hubo estoy en eso, Marcelo, algo fuera de los límites del campo de juego, digo, fuera de la cancha, y que ese gas haya ingresado al estadio? Te digo que ya se siente, Marcelo, en la zona de los bancos, ya arden los ojos. Perdón, consultemos, ya sabemos eso, consultemos con la policía, por favor, para saber el origen. Creo que debe haber habido algo fuera del estadio, que la policía arrojó gases lacrimógenos y que ingresaron aquí al campo, porque todos están con el mismo inconveniente. Sí, ya en las plateas y en puestos muy cercanos a nuestra cabina de transmisión.
Sí, aquí también Enrique en el banco ya comienzan a sentirse. Creo acá, me están diciendo que hubo incidente fuera del campo de juego, fuera de la cancha, y se arrojaron gases lacrimógenos. ¿Cómo chequear esa información, Miguel, por favor? Sí, había. Hay que arrojar gases, y tiene que ser en un lugar muy cercano, porque no es tan fácil que los gases puedan llegar aquí a meterse en esta bombonera realmente. Bueno, se van recuperando por lo menos los jugadores de Boca. Lo que sí puedo decirles es que cuando faltaba media hora para comenzar el partido, había más de 5.000 personas en las inmediaciones del estadio que no tenían entrada, y había muchas personas que compraron entradas y eran falsas. Y cuando quisieron llegar para ingresar por los molinetes, la cinta magnética no funcionaba y no saben el lío que se armaba en cada una de las puertas. Pero era seguro que tenían que dejar pasar al que venía con una entrada falsa en el molinete, porque me imagino la presión de los que venían atrás como para decirle, bueno, ahora usted se da la vuelta y se va. Bueno, esto es fuera del estadio, unas imágenes que podemos brindarle nosotros. Tienen que entender que las cámaras están predispuestas para tomar las acciones del juego. Aquí, por suerte, tenemos nosotros la oportunidad de captar con una de nuestras cámaras qué es lo que está pasando afuera del estadio o en un lugar muy pegadito. Allí está Bermúdez, que es el capitán de Boca, y está Palencia, el capitán del Cruz Azul, hablando con Gilberto Hidalgo. Está que bravo, Marcelo, perdóname, pero te digo que se ve que entra el viento, sale el viento. En este momento, te digo, es imposible respirar. Allí está llorando también Maradona, toda la gente que está en el palco. No, en estas condiciones no se puede disputar el partido, habrá que esperar un tiempo prudencial. Yo, salvo algún problema, algún incidente, algún inconveniente que haya surgido adentro de un estadio y cerca del campo de juego, nunca he tenido la oportunidad de vivir una circunstancia, una situación como esta. Sí, sí. Que algo que pase afuera pueda trasladarse con estos efectos al campo de juego. Uno de los más descompuestos es el Chelo Delgado. Está. Porque el primero corrió al banco. Sí, ¿no? sí. Allí está la imagen de Delgado refrescándose. Miren los ojos. También están atendiendo a Gaitán. ¿Te acordás cuando vos dijiste que tiene un problema en la mano derecha? Estuvieron poniendo un analgésico en aerosol. Bueno, ahora están yendo los jugadores para el campo de juego. Marcelo, creo que. Justamente por ahora veo los de Boca. ¿Qué está pasando con los del Cruz Azul, Oscar Martínez, por favor? Y los están atendiendo, Marcelo. El más preocupado es el arquero, que se echa agua en los ojos. El técnico tiene bastantes dificultades para respirar. Hablo de José Luis Trejo. Y la mayoría ahora se está parando allí fuera del campo de juego. El preparador físico me dijo, vamos a esperar todo lo necesario hasta que se recuperen los jugadores. Pero sufren, claro, está lo mismo que los jugadores de Boca, ¿no? Sí, sí. No hay ninguna versión oficial allí, ¿no? No hay ninguna noticia al respecto. Los encargados de seguridad no saben qué es lo que ha pasado. Sin embargo, ahí están dando explicaciones a los mexicanos, ¿eh? Le están dando explicaciones de que estuvo afuera. Al árbitro le están dando las explicaciones. Allí te vemos, Martínez, está cerca del árbitro también. Afuera. Un gas que viene de afuera. ¿Por incidentes? No, desconozco, todavía no sabemos. Lo que sí que no fue arrojado adentro del estadio. Es de afuera el gas. Bueno, la explicación de un efectivo de la policía. No hay demasiada claridad al respecto. Inconvenientes en la calle Irala con gente que no tenía entradas y quería atropellar e ingresar al estadio. Primero hubo una actitud preventiva de la Policía Federal y después la represión a través de los gases lacrimógenos. Eso fue lo que ocurrió y lo que motivó la suspensión momentánea de este partido, porque los gases también llegaron hasta el propio campo de juego, afectando a los jugadores y a los árbitros. Se podían haber aprovechado para sacar los papeles. 10 minutos que tenemos el partido parado y tenemos que seguir con toda esta mugre adentro de la cancha, no se puede creer. Pero esto no es casual. Lo de los papeles me refiero. Alguien organizó esto. Sí, pero es que había dos operarios, Enrique, con unos
con unos aparatos para sacarlos de la cancha. Lo que ocurre es que el árbitro quiso comenzar el partido rápidamente y no llegaron a sacarlos todos los que estaban adentro del campo. Tiene que haber, no tiene que haber pique. La falta contra Gaitán. Hubo falta contra Gaitán y no se reanudó el partido con el tiro libre a favor de Boca que debió haber ejecutado la gente del equipo argentino. No es con pique, con tiro libre para Boca. No, no, se la van a tirar a los de Boca, se la va a dar el jugador de Cruz Azul. Pero se paró el partido cuando había un tiro libre para así Boca. Así es. Y no se había ejecutado el tiro libre. Más todavía, decíamos nosotros que había estado dolorido en su mano, en su brazo. Bueno, pero era como yo decía. Bueno, la pelota la tiene Bermúdez, por allí aparece Matillán, el que viene apurando, es el jugador Cardoso. Allí, Córdoba la revienta contra el campo adversario. Riquelme, hubo falta, querido. Sí, señor, falta de Galdames. Sobre Riquelme. Sí, Galdames está directamente como central. Estoy hablando de volante sobre la derecha. La pelota que llega para el chico Gaitán, el zurdo que quiere. No se la pueden quitar a Gaitán. Aquí la pelota para Hugo Benjamín Ibarra. Sigue Ibarra, qué bien la hizo. Ibarra frente al brasileño Piñeiro. Ahora la hizo mal, perdóname. La empezaste bien, terminaste mal. Piñeiro. Piñeiro, el pelotazo es para Cardoso. Vamos arquero, vamos arquero. Sí, allí está Córdoba. Queda muy separado, como vieron ustedes, Cardoso. Por allí llega Palencia, pero queda muy atrás los volantes, ¿no? El anticipo de Galdames, el lateral que favorece a Boca Juniors. Ha entrado poco en juego Serna, ha entrado poco en juego Traverso. Por allí aparecía el Chelo Delgado. Quiere, pero no puede, Traverso. Lo está encimando a Gutiérrez. Hubo falta, tiro libre para el Cruz Azul. Bridgestone, campeón de la Fórmula 1. Sentí Bridgestone. Allí estaba despejando Bermúdez, capitán del Club Atlético Boca Juniors. Rodríguez, lateral sobre el sector izquierdo del equipo que dirige Carlos Bianchi. Los primeros 90 minutos en México lo ganó Boca con gol del Chelo Delgado. Aquí en la Argentina el partido está 0-0. Arranca otra vez el Chelo con la gamba Pérez. Hubo falta del Chelo, lo tomó el defensor. Aquí va, allí lo va a tomar. Tomás Campos. Brown. Presiona el jugador Gaitán, la pelota que llega para Sergio Almaguer. Tienen una intención saludable de jugar la pelota, pero la comprometen mucho atrás. Campos, el reemplazante de Matute Morales. Ibarra en el lateral para Boca, la pelota la tiene Serna, allí lo vienen a presionar, ¿ven a Serna? Rodríguez, sigue Rodríguez, Gutiérrez era el que se estaba acercando, salen con Traverso, allí va Traverso, el que lo marcaba era el jugador Hernández, este es el Chelo Delgado, otra vez para Traverso, Román que quiere colaborar, Brown, Campos. Villarreal era el que estaba encimando, de lujo la quiere hacer Piñeiro, no hace más que regalar la pelota a Villarreal y ahora Gaitán y ahora Román. Lo vienen agarrando a Román, no se la pueden afanar a Román, sigue Román, mirá lo que hizo Román. ¡Uy, qué golazo que vas a hacer, Torero, Torero, Torero! ¡Ay, le quiso dar la pelota al Chelo! ¡Qué jugada te mandaste! ¡Román! Todo muy bueno, la gente aplaude con un final muy malo, frustrante, porque tenía el gol a su disposición después de la gran jugada que había hecho, ¿no? Allí va el Chelo Delgado, Ángeles, el que lo marca. Sigue Delgado, Gaitán en el área. Robin que se viene acercando, la pelota que llega para Traverso, levantó la cabeza Traverso, llega Villarreal. Le pegó de zurda el rebote, se lo forma. Esta fue muy buena, Bueno, acá tenemos la primera, la de Riquelme, que va dejando a Galdames en el camino. No lo puede tomar Brown. Sigue Riquelme. Ahí lo tiene frente al arquero. Amaga, cruza la pelota sobre el otro lado. Villarreal que se manda. Entra sorprendiendo a todos, a Campos sobre todo, que es quien lo tiene enfrentado. Se perdió la oportunidad Boca, que ahora comienza a ser más que su adversario. El Chicho Serna, Román tiene la pelota, Ángeles se lo viene acercando para marcar, el Chelo continúa en el sector izquierdo, por adentro está el Chueco Gaitán, sí, ahí va Gaitán, cerraba Brown la posición, por eso la tiene Pérez, el arquero del Cruz Azul. Bueno, se armó el partido, Boca va a buscar con más decisión, su adversario juega bien la pelota, es bastante prolijo.
Se viene Piñeiro, el brasileño es el que quiere, el que cruza es el capitán de Boca. Y ahora la revienta Córdoba. Brown tratando de controlar para el Cruz Azul, ya la tiene Sergio Almaguer. Allí está Almaguer, juega con Ángeles, uno de los tres que tiene en el fondo el equipo que dije José Luis Trejo. Se viene Víctor Gutiérrez y ahora corre Palencia. Cruza para marcar a Matellán. Gana el zurdo argentino. Señoras y señores, Gutiérrez tiene otra vez la pelota. Nuevamente Palencia, lleva Palencia, que era Palencia. Sigue Palencia, Palencia. Dentro mordida esa pelota. Córdoba. Bueno, dije, se armó el partido, ¿eh? Ahora sí vamos a ver un espectáculo mucho más entretenido. Recordemos que el partido estuvo detenido 6 minutos. Muy atrasado Serna en Boca, en la mitad de la cancha, pero también este fenómeno se produce porque Boca adelanta a los hombres del fondo. Presiona Boca tratando de recuperar, ya la tiene Pablo Manuel Galdames. La tenía. Primero amonestado el Chelo Delgado. Y digo que el fenómeno de la posición atrasada de Serna, visualmente, al achicar la línea de fondo de Boca a sus espaldas, no le da lugar para que pueda acelerar el adversario cuando vemos la falta de Delgado. Yo creo que está bien la amonestación. Quiere anticipar Ibarra, sin embargo no puede, estaba ganando el jugador Piñeiro. Ibarra ahora que anticipa el pase había sido de Campos. Este es el Chicho Serna. No tenía el Chicho, miramos. Arranca Serna, sigue Serna, Serna para Delgado. Campos y ahora Villarreal. Serna, Ibarra. La tiene Bermúdez. Me pareció que se le dio por tacón. Bermúdez. El que estaba marcando la salida era Cardoso, el paraguayo delantero del Cruz Azul. Aquí está precisamente Cardoso. Traverso, qué de imprecisiones, che, ¿eh? Hernández. Se viene Ángeles. Allí va Ángeles. La estaba pidiendo Gutiérrez. Gutiérrez. Ángeles que corre. Ángeles que va. Y esa pelota que no se fue, che, ¿eh? Allí viene el centro. Mineiro, Córdoba. Palencia, Palencia. Serna Rodríguez. Qué cagada se mandaron allí a la izquierda, la defensa. Se viene Palencia, Palencia, Palencia. Espera Cardoso, espera Cardoso. Se rebaló. Por eso cierra y saca Ibarra. Che, ¿qué pasa? Allí estaba despejando Bermúdez. Delgado. Traverso. ¿Qué pasa? Galdames. Córdoba. Qué pelota que sacó, dicho sea de paso, este chico, ¿eh? Yo creí que la pelota se había ido afuera, pero por el fondo, en esta jugada. Aquí viene, se eleva Cardoso y entra Piñeiro por detrás. No cabecea bien Piñeiro. Tenía una gran oportunidad en esta jugada de Cruz Azul. Con este centro pasado que insistimos, ni Bermúdez, ni Cardoso, ni Ibarra, pero sí Piñeiro, que cabecea mal y Córdoba alcanza a rechazar. Bueno, se agrandó el Cruz Azul. Fallas defensivas en Boca Juniors y basta. Es la amonestación verbal para Serna, ¿no? ¿Cómo debe estar Chupete? ¿Cómo? Perdón, señor presidente. Fana de Boca. Ibarra era el que había despejado. Por allí estaba metiendo Campos. Aquí la tiene otra vez Ibarra. Venía para Riquelme, ganaba. Y tiene la pelota Campos. ¡Qué regalo le hicieron al Chelo Delgado! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué levanta dejó la bandera? Seguir, dejó seguir, dejó seguir. No está ni siquiera este juez de línea. Sí, el juez de línea sí. Pero no importa que el juez de línea levante. Estuvo muy bien el árbitro. Pero por supuesto, pero este está ni siquiera. ¡A vos te hablo, che! ¡Cedreite! ¡Este! Después de línea vio que había un jugador de Boca adelantado cuando salió la pelota y no se dio cuenta que quien le había enredado la pelota era un adversario que lo estaba habilitando. El árbitro sí se dio cuenta, dejó seguir y creo que el que se confundió fue Delgado, porque se perdió Boca el gol, ¿eh? Allí, dentro de la pelota Pérez, después Campos y aquí aparece Ibarra, el que lo marca Piñeiro. Continúa Ibarra, sigue Ibarra, Ibarra, allí está Ibarra, la pide Serna. Ese es el gesto descalificador de Ibarra, que merece sí. Ser amonestado por el señor Hidalgo, que no tiene la suficiente personalidad como para hacerlo.
¿Usted iba a decir algo, Miguel? Después... Sí, que se llama Luis Ávila, el asistente que está en aquel sector y que está marcando el ataque. Y el otro es Yuri Pineda. Por allí aparece Gutiérrez. Gutiérrez el que lo marca extraverso. Sigue Gutiérrez. Bermúdez salvaba a Boca. Rodríguez. Allí estaba metiendo campo. Venía Cardoso. Otra vez Bermúdez. Dicho sea de paso, ya está vendido. Ángeles. Bueno, ahora marcaron la posición adelantada. Sí, sí, bueno, está bien. Ahí está Carlos haciendo gestos de Belín. De todas formas, hay vacilaciones defensivas en Boca Juniors, cosa que no se había notado antes. Cardoso estaba perfectamente habilitado en esta jugada. Usted sabe que Bianchi dijo, ahora no está en offside y lo cobró. Hay gritos de Bermúdez para Clemente Rodríguez para que se abra, que se muestren. Primero que trate de quitar la pelota, es porque se muestra. Aquí la pelota la tiene Serna. Este es Ibarra. Bien, Ibarra, que bien la hizo frente a Piñeiro. Allí está Ibarra, pégale, Ibarra. Es de bola, ¿eh? Saque del arco. Muy parejo todo, ¿eh? Parecía más sencillo para Boca. Cuando vemos a Ibarra pegándole desde afuera, y Archila estuvo muy atento en esta jugada, van a observar que él llega muy cerca de la pelota, ya custodiando el palo, ¿no? Cardoso quiere, pero puede. Arriba ganaba el jugador Serna, Villarreal, pero ahora ganaba Campos con infracción, ¿eh? Bueno, 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 Villarreal. Vos sabés que Campos saltó bien, el que se sorprendió fue Villarreal porque no había saltado. Serna con Clemente Rodríguez. Gaitán está sobre el sector izquierdo. Matellán. 26, todavía no hubo goles en estos últimos 90 minutos aquí en la cancha de Boca. El Chelo habilitado, el Chelo habilitado. Ganaba Galdames. Gaitán estaba en la lucha. Y allí estaba devolviendo Almaguer. Se viene Campos. Palencia, capitán del Cruz Azul. Cambia con Gutiérrez. Atento está Traverso. Ganaba Ángeles. Este es Matellán. Intenta Traverso. Rodríguez. No está jugando bien Boca. No está jugando bien en la marca. No está jugando bien con la pelota. Gutiérrez. Aquí está Palencia, tratando de transformarse en el conductor de los mexicanos. Campos. Ahí se me queda el espacio, pero le pega muy fuerte a la pelota, ¿eh? Guarda con Campos que le pega fuerte, ¿eh? Piñeiro, Campos. La sacaba Villarreal. Gaitán, ¿qué hace? Chueco. Piñeiro, Piñeiro. Aquí aparece Román. ¿Qué dice Bianchi? Pero veo que tipo no mucho. Le protestaba por una falta a Riquelme recién. Sigue Román, allí va Román. David Delgado, la tiene el Chelo Delgado. Gaitán llegó, Ibarra también. Prefiere con Villarreal, allí está Villarreal. Aquí está el Chicho Serna. ¡Le va a pegar el Chicho! El rebote para Román. Quiso Gaitán, la tiene Serna. Y ahora la tiene Ibarra y ahora se viene Boca. Buscando el primer gol del partido. Este es Ibarra, Ibarra. Bien puesta para el Chelo, el Chelo, el Chelo, el Chelo. Gaitán que no traversó por atrás. Y si le pega a Román y lo hace... No hay marca personal sobre Riquelme, pero está muy bien tomado porque lo encima muy rápidamente. Un equipo veloz, el de Cruz Azul. Acaba de tener la oportunidad Riquelme. Baja la pelota cómodamente y le pega realmente muy mal después, ¿no? Allí aparecía el jugador Serna, quiere Bermúdez, con él está luchando Palencia. Ganó el capitán del Club Atlético Boca Juniors. Después la pelota pasaba por Traverso, lleva el Chelo Delgado, despejaba Brown. Villarreal rebota en Campos y en la mitad de la cancha sobre el sector derecho. La pelota es del equipo que dirige Carlos Bianchi. Piñeiro debe ser más de lo que ha sido hasta estos momentos, ¿no? Es un jugador, un brasileño, que demasiado frío para este partido. Ah, se lo cobró el juez de línea, ¿eh?
Sí, dicen que hubo falta. Dicen que hubo falta de Gaitán sobre Campos. Nuevo sabor menta. Todo bien con Colts. Melvin Brown en este tiro libre. Ya llega el derechazo. La devolución había sido por enésima vez de Bermúdez. Otra vez Tomás Campos intentando. Ya apareció en el partido Gutiérrez. Será para quien Traverso, que viene para otro Traverso y la juega con su gran amigo. Román, se viene el torero. ¿Qué era el torero? Sigue Román, Román, Román. La picaba para el chueco, el rebote. Y Brown que cierra, pero sin embargo la tiene Traverso. Y allí va Román y la empujaron. ¡Tiro libre! ¡A la boca! Habían ganado la pelota en defensa, la jugaron mal en la salida, se queja Galdames ahora, pero yo les decía, con esa tendencia de jugar siempre la pelota, a veces la comprometen y después cometen estas faltas sobre Riquelme, como vemos. Los 11 jugadores del equipo visitante están en plena posición defensiva. En el primer palo, al derecho, Oscar Pérez, el arquero del Cruz Azul, armando la barrera. El que acomoda es Román. Hace un año que no haces uno de ahí, Román. La midió como para pegarle y no tirar centro, ¿eh? Siempre hay una primera vez. No será esto. Parex cambia los tiempos. Parex, una novedad de Glaucol. Pérez venía apretando Juan Román Riquelme. Se prepara para devolver Bermúdez sobre la posición de Palencia. Hubo infracción. Tiro libre que favorece al equipo mexicano. ¿Y cómo se queja Bermúdez? Es que Bermúdez le gana a Palencia por arriba. Puede tener más dificultades con Cardoso. Y puede tener más dificultades con Palencia, pero por abajo. Hernández, frente a la pelota. Aquí el balón no tiene Piñeiro. El brasileño con Palencia. Serna que llegaba, por la duda también estaba Ibarra. La pelota que se pierde por el fondo. Esto es tiro de esquina, dice el árbitro. Arriba Brown. Y también sube Almaguer. Piñeiro se quedó a entrar al balón. Viene buscando Palencia junto al primer palo. Cardoso. Perdón, Rodríguez. El que llevaba el Chelo Delgado ya la tiene Gaitán. Allí está Gaitán, sigue Gaitán, Gaitán. Viene la pelota para Ibarra. La tiene Ibarra. Matillán. Traverso. Román está ubicado en la izquierda. La pelota que pasa por Clemente Rodríguez. Nuevamente Traverso. El toque había sido preciso de Román. Se cayó solo, ¿no? En los papelitos. En los papelitos. Es así. Mira, le quedó uno pegado en el cuello y se lo sacaron. Bueno, va a insistir Boca contra Verso. Aquí está Ibarra. Este es Delgado. Y aquí estaba defendiendo bien la posición de Ecuador Campos. Ya sale Brown. Allí estaba tocando Almaguer. Serna recuperando la pelota para Boca. La tiene Rodríguez, allí va Rodríguez. Y ahora intenta Román, sigue Román. Ángeles no marca. Este es Román, que pelota le puso al Chelo. Posición adelantada del Chelo, tiro indirecto. Han pensado en encontrar Riquelme una posición cómoda. Si bien antes resbaló y se cayó por efecto de los papeles, pero allí, en donde él se puede poner de 10 y puede cruzar la pelota, como en este caso para Delgado, o para alguien que pueda ingresar junto a Delgado, la cosa cambia. De todas formas, es poco lo que está haciendo ofensivamente Boca, aunque no es mucho lo que está haciendo ofensivamente su adversario. Serna estaba ganando la posición sobre el jugador Cardoso, sin embargo, intenta otra vez Ibarra. Román arriba. La ley de la ventaja. Ah, ¿cómo están con el juez de línea primero y con el árbitro después en el banco de Boca? No se puede creer. Y el que diga todos los gritos es el asistente que está justito al lado del banco. La pelota de poder de Javier Alejandro Villarreal. Lateral para Boca. La pide el Chelo. Aquí está Delgado. Sigue Delgado.
Villarreal que quiere pero no puede, el árbitro al lado dice que no hubo infracción. Este es Palencia, Palencia, falta para mí de Matellán. Viene la pelota para el paraguayo Cardoso, allí está Cardoso, Cardoso, Palencia, el zurdo que quiere pero que no puede, Ibarra, dale Ibarra. ¡Qué cosa! ¿Qué pasa? Pasa que Matellán no está en el nivel que suele tener Matellán, pedía una mano antes, pasa que queda desubicado Ibarra en su retorno, en su regreso para ocupar posiciones defensivas. Gutiérrez aparece como último hombre, ¿eh? Le va a pegar Piñeiro. Piñeiro, un arquero que no sale, que se quedaba, que prefirió eso, por allí intentaba el jugador Gutiérrez. ¡Este escapos! ¡Palo! ¡Salva Córdoba! ¡Era gol de Gutiérrez! ¡Estupendo el arquero de Boca! ¡Qué le dije de campo, carajo! Bueno, lo salvó el palo a Boca y después Córdoba, ¿eh? Y aquí la tenemos, ¿eh? Una pelota que no tenía dueño, que queda por allí picando. Se abren los jugadores de Cruz Azul. Va el zurdazo. Superado Córdoba, milagrosamente el palo la devuelve y aquí Córdoba con el cuerpo alcanza a tapar el segundo envío. Se salvó Boca. Traverso, 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 traverso. Galdames. Infracción sobre Ecuador Rodríguez. Se calentó Román. Rodríguez, el chino está delante de él, aquí está Delgado. Otra vez la pelota la tiene Rodríguez. Hubo infracción de Almaguer. Ya se va a incorporar Juan Román Riquelme. Él será el encargado de pegarle en este tiro libre. Ya está Matellán en el área. Ya llegó Bermúdez. También está Traverso. El Chelo Delgado ahora en la media luna. Gaitán, por si hay rebote. El derechazo será de Román. Boca, busca y por arriba. Román. Allí Traverso. El arquero que quiere y no puede. Una jugada peligrosa, sí. Pero la jugada peligrosa yo creo que... No sé lo que le dice Bermúdez. Pero aquí vamos a ver la salida del arquero. Porque sale a destiempo. Ah, la jugada peligrosa es por la pierna levantada del número 6 Matega. Isquia gritó, ¡penal! Y Bianchi se da vuelta y le dice, ¿no lo viste Aníbal que hizo jugada peligrosa? ¡Qué penal! Lo vio muy bien Bianchi porque fue Matellán, ¿eh? Intenta Serna para el Club Atlético Boca Juniors. Allí estaba Gaitán. Allí estaba tocando Traverso. Y allí estaba luchando Ángeles. Sobre 37, qué patada le tiraron, ¿eh? Se viene Román. Sigue Román. La pelota la tiene el Chelo Delgado. Delgado. Justo Ángeles. Aquí aparece Cardoso. Le roba limpiamente la pelota a Villarreal. Se viene Boca. Ahora controlaba Brown. Estamos llegando a los 38. No hubo goles todavía aquí en la cancha de Boca. Palencia. Cardoso. Córdoba. Otra vez. Palencia toca. Cardoso remata, como vemos. Queda en el camino Matellán. No llega al cruce Bermúdez. Y vuelve a tapar Córdoba muy cerca de su palo de derecho. Es muy parejo el partido. Aquí la pelota la tiene Gutiérrez. Piñeiro. Piñeiro. Saque desde el arco que favorece a Boca. Con este resultado, Boca se está clasificando campeón de América.
Si digo, Marcelo, que hay preocupación en el banco de Boca, no es nada novedoso. Bianchi mira permanentemente hacia la derecha, que es donde están los suplentes. Me parece que en su cabeza está dando vuelta alguna modificación en el entretiempo. ¿Quiénes son los suplentes de Boca, por favor? Están con el 12 Abondancieri, 24 Bataglia, 11 Pereda, con el 22 Pinto, 15 el Pelado Pérez, 9 Barijo, 21 el Chaco Jiménez. ¿A quién tenemos en el banco? ¿Cuál es la reacción del banco de Boca? Cruz Azul. Está en silencio su técnico. La única indicación, Enrique, es para Galdames. Trabajá con marca, no esté solo. Y le pidió recién al líbero, al Maguer, que no le ganen la espalda. Pero por ahora está conforme el técnico, no grita demasiado. De alguna manera está haciendo su equipo lo que planificó. Le va a pegar el tiro libre para Boca Juniors, Oscar Eduardo Córdoba. No tiro libre, perdón, es indirecto. Por aquí está apareciendo Pablo Galdames. Campos. ¡Upa! Lo que tiró Villarreal. Sí. Bueno. Allí quiere Cardoso, pero no pudo. Villarreal, que había recibido de traverso. Tiene algunos problemas con la pelota, Cardoso. Bien por traverso. Ya la tiene Romania. Allí arranca el Chelo Delgado. Almaguer cruza para marcarlo. ¡Oh! Falta, ¿eh? Falta. Yo creo que no. Yo creo que adelanta la pelota Delgado y se lleva el pie. ¿Le parece, mister? Sí. Pero más allá de eso, creo que aquí lo tenemos. Yo, mister. Uy, se le pega papelito. La presión ahora está reaccionando la gente de Boca, que estuvo muchos minutos en silencio, ¿no? La pelota está llegando para Julio César Piñeiro. Sigue Piñeiro para Palencia, con el estado Matellán, Palencia, Ibarra Sierra, Matellán, Palencia, saque desde el arco para Boca. El campeón de la Fórmula 1, Sentí Bridgestone. Rodríguez. El anticipo había sido de Galdames. Valencia, con él está Villarreal, Brown, que lo estaba anticipando al Chelo Delgado, Campos, se le fue la pelota esa, Piñeiro la tocó pero estaba fuera del campo, todas las circunstancias. Pues sabés que se mueve muy poco de sus posiciones el Cruz Azul, claro, en Boca, salvo la movilidad del Delgado, que saben ustedes va por un lado o por el otro, o la de Riquelme, al que podemos agregar a Gaitán, que apareció por la izquierda en la iniciación, después comenzó a tirarse a la derecha, empezó a jugar libre. Al revés de lo que pasó en México, que quedó bien abierto en un costado, ¿no? Campo que le había pegado con la de palo, el anticipo había sido de Rodríguez. Allí aparece el Chelo Delgado que le va a ganar al Maguer. El árbitro dice que no hubo infracción. Parecía, ¿no? La impotencia de Delgado. Allí está Hernández. Aquí está Brown. Almaguer. Corre Clemente Rodríguez. Falta, ¿eh? Miguel. Sí. Te pediría que estés atento a cuánto van a marcar. Sí, sí. Yo calculo unos 6 minutos. Yo voy a estar atento, Marcelo, bueno, tranquilo. Recordemos que el partido, para aquellos que recién nos sintonizan, el partido estuvo detenido por ese lapso debido a que hubo incidentes fuera del estadio, se arrojaron gases lacrimógenos que llegaron a afectar a los que estaban adentro de la cancha. Yo no sé si es prudente que Córdoba saque la pelota desde allí. Allí aparece el Chelo Delgado, la tiene Román, que quiere pero que no puede. Por eso se viene Palencia, allí lucha el capitán. Abajo quería Traverso, Palencia casi se agarra con Traverso. Mal pase y esto facilita el trabajo de Óscar Eduardo Córdoba, el arquero de Boca. Otra vez insisten con Delgado, allí aparece Galdames. Galdames, sigue Galdames, hay alguien que se embromó. Traverso se quedó como clavado, ¿qué pasó? No pasó nada, Marcelo, se quedó enganchado en el piso pero no se lesionó. Allí está precisamente Traverso con Román, que quiere pero que no puede. Allí estaba apareciendo el jugador Hernández.
Piñeiro que recibe de Campos. Obligado con el pie Pérez cuando estaba hostigando Gaitán. Tiene que acomodarse de derecho el arquero. Para que esto esté 0-0, no está muy de acuerdo con la fragilidad potencial que uno advierte en las dos defensas, ¿no? Serna que va a afanar, lateral para el Cruz Azul. En el ingreso Brown. Almaguer. Gutiérrez. Traverso está en la zona. Sigue Gutiérrez. Viene Ángeles para ayudarlo. Aquí está Ángeles. Ángeles. Mete para Palencia y aquí aparece Cardoso. No la falta en contra de Cardoso. Cardoso había tocado, giró y cayó. Esta la había hecho bien Cardoso, pero el que hace generalmente las cosas bien es Palencia, ¿eh? Es muy vivo, es muy preciso. Aquí se tira Cardoso. ¿Está Campos ahí? Ojo el 11, grita Isquia por Piñeiro. Ojo que le va a pegar al arco, le grita a Córdoba. Directo al arco y fuerte, gritan desde el Banco de México. Veremos qué zurdo le pega. Ninguno de los dos toma carrera. Valencia, hay una indicación, le dice a Piñeiro, tomatela, déjalo a Campos. Pégale al arco. Ayúdame, ¿cómo es? Padre, maestro, que estás en el cielo común. Ahí está. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Qué se queja? ¿Te que juega? Aquí más atrás. No, pero en eso no se emplea para estas cosas. Ah, ¿no? ¿Qué carajo se hace? ¿Se le va a pegar Campos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Barrera. Allí está Rodríguez. Campos que quiere recuperar. Falta sobre Román. Y lo libre para Boca, que puede salir. Por allí aparece el Chelo Delgado, el que cruza para marcar es Almaguer. Continúa Delgado. Ahora sí cobró falta y amonestación para el defensor. El primero en el equipo mexicano, el número 7, Marcelo. Vuelve al área Almaguer. Y se ayudó Delgado, es una pelota que viene desde lejos, desde el fondo. La midió, pudo pararla antes que saliera y después provocó la infracción. Sería lindo hacer un gol antes que termine el primer tiempo para que la gente esté tranquila, cómoda, feliz. Me parece, ¿no? Román limpia la pelota de los papelitos. Tiene que sacar los papelitos para acomodar la pelota, ¿viste, Carlitos? A ver cómo anda la sabiola de Matellán y de Bermúdez. A ver cómo anda esa cabeza. A ver cómo anda esa cabeza. ¡Matellán! 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 ¡Míralo, míralo! Y se iba a cerrar y se viene cerrando. El arquero que... Se lo perdió, ¿eh? Se lo perdió. En el banco de Boca lo gritaron, Enrique. No me diga. Acá lo tenemos otra vez. Desde otro ángulo. Fede debe estar arriba suyo, ¿cómo debe estar, eh? En cualquier momento se va para el canal, le digo. Si esto sigue así, el segundo tiempo en el canal, ¿eh? Vino la nena también, ¿sabe, no? Sí, sí. ¡Palencia! ¡Palencia! La piqué con la de palo, ¿eh? Sí, creo que no se animó a seguir. No eligió lo mejor. Pide disculpas. De todas formas, habían quedado 3-3. Le va a entrar la pelota Córdoba. Ya hizo jugar casi 3 más. La pelota la tiene el Chueco Gaitán. Ingenuidad, ¿eh? Hernández se anticipa, por eso se la lleva Gutiérrez. Recordá los suplentes de Boca, Miguel, por favor. Abbondanzieri, Battaglia, Pereda, Pinto, Pérez, Barijo, Jiménez. ¿Y amonestados en Boca? Uno solo, que es el Chelo Delgado. Amonestados en el Cruz Azul. El número 7, Almaguer, el único. Muy gentil Martínez. Arranca el paraguas Cardoso. ¡Bermúdez antes que Piñeiro! Muy bien Bermúdez en esta, ¿eh? Porque Piñeiro había metido
justo la pelota. Ha habido a buscar justo el pase, que ha sido la descarga, ha sido realmente muy bueno. Se viene Brown y se viene Almaguer. El cabezazo, Palencia, gol. Hay gol del Cruz Azul, lo hizo Palencia. Ahora esto está 1-1. Una jugada muy, pero muy extraña, ¿no? Porque hubo un rebote, porque quedaron desacomodados, porque en definitiva los mexicanos no sabían a quién tenían que ir a abrazar. Hablábamos de las fallas defensivas de Boca, y una falla en una jugada con pelota parada. Y aquí lo tenemos. Viene el envío de Piñeiro, ahí está el rebote, el remate, toque justo de Palencia. Un toque parecido al gol que le convirtiera central, aunque el otro desde más lejos y ubicando la pelota en un costado, ¿no? Aquí lo tenemos. El remate y Palencia, que viene entrando, lo anticipa a Bermúdez y convierte. La pelota la tiene Gaitán. Gaitán venía para el Chelo Delgado y el que estaba reventando ese balón era Hernández. Apura Boca ahora contra Verso. Tiro libre para Boca. Protesta Galdames. Allá lo hizo Delgado, aquí lo hizo Palencia. Por eso el partido está 1-1. Le gritan a Piñeiro que no se vaya para la contra, que venga a defender. Con 11 está defendiendo esta victoria. ¿No intentará directo ahora? A ver, Román, hagamos fuerza. Román Bermúdez, que llegaba otra vez, no pudo. Matellán, el despeje había sido de Almaguer. Intenta Cardoso en plena posición defensiva. Román, que no tiene espacio. Román le pifió campo, la tiene el Chicho Serna. Quizás la última para Boca en este primer tiempo. Allí aparece Traverso, llega en el centro de Traverso. Bermúdez, Matellán está en el área, porque no mete en el centro de una vez por todas. Román, Marc Ángeles, sigue Román. Allí va Riquelme, tiro libre para Boca. Se queja en el banco, ¿no? Sí. No coincide con el árbitro, el técnico del equipo mexicano. Acá estamos viendo la jugada anterior, una pelota que cruza otra vez desde el fondo. Alcanzan a tocarla para meterla arriba. Se salvó el Cruz Azul, los pelotazos cruzados lo tiene loco al Cruz Azul. Por eso grita el técnico ahora, 1-1 en esta pelota que otra vez va a caer sobre el área. Bermúdez y Matellán quieren la copa. Bolsa con los antiguos. Oscar Pérez, el arquero del Cruz Azul. Ya van 6, casi 7. Piñeiro, Cardoso, que viene por atrás. Serna, Villarreal, Bermúdez, allí estaba metiendo Campos, y aquí Córdoba. Excepción hecha de Córdoba, quien acaban ustedes de ver recién. Hay algunas jugadas de los defensores de Boca, o de los jugadores de Boca jugando en defensa, porque a veces inclusive hasta gente del medio campo tirada atrás, que son de los peores partidos que pueden tener estos jugadores. 3 minutos más. Gracias, Miguel. Allí obligado Pérez con el pie, mientras venía presionando Gaitán. La pelota que la tiene Brown. Sí. Pérez no es muy bueno con el pie, yo diría que es apenas discreto. Viene el pelotazo para Cardoso, y está habilitado Cardoso. Piden tiro de esquina, el árbitro dice saque de largo. Y el juez de línea dice tiro de esquina. Y el técnico mexicano pidió penal. Sí. Bueno, había para todos los gustos. Dio tiro de esquina. Quería decir que el arquero no es muy habilidoso, pero de todas maneras, en el último minuto de un partido hizo un gol. Bueno, la vez pasada lo tiraron corto y van a buscar el primer palo para cambiar la trayectoria de la pelota. Veremos ahora. Viene buscando Brown. El despeje le va a quedar a Gutiérrez. Serna lo presiona. Se la está llevando Rodríguez. Marcaba Galdames. La pelota es de Boca. La estaban agarrando a Clemente, eso es lo que... Ahí cobró la falta. Se cumplió el primero de los tres que acaban de marcar.
Aquí la pelota que está llegando para Ibarra. Delgado. Sigue Delgado, allí controla sin inconvenientes Pérez. Por momentos Boca entiende que tiene que tener otra actitud en el partido, ¿no? Pero falla un individual. Aquí arranca el autor del único gol aquí en Buenos Aires, es decir, Palencia. Ya la tiene Piñeiro, el brasileño con quien con Campos. Este es el zurdo Palencia, de derecha quiere meter y buscar a Cardoso. A calentar Bataglia en Boca. Hernández. Y te digo que hay candidatos, ¿eh? Campos, que estaba jugando con Palencia. Ibarra. Le regalan la pelota a Galdames. Bien Galdames, ¿eh? Bien Galdames. Hernández. Tiene para Cardoso. Oh, Bermúdez obligado con el piso compatriota Córdoba, cuando había cerrado la posición Rodríguez. Cristian Jiménez también se está moviendo. Hernández. Mirá vos Cruz Azul cómo está jugando. Campos. Piñeiro. Ya van dos, falta uno. Campos. Allí estaba Gaitán y se viene la contra para Boca. La tiene Román. Román, el Chelo acompaña sobre el sector izquierdo. Sigue Román. Aquí aparece el Chelo Delgado. Abajo, Ángeles. Se le fue a Gutiérrez, ¿verdad? Sí, señor. Se fue el partido. Final, entonces, quedan todavía 45 minutos más. Allí lo hizo Delgado, aquí lo hizo Palencia. Esto debe ser una cámara nueva, no lo tenía. Allí la pelota la tiene Juan Román, Riquelme, aquí aparece Chaco. Está nervioso, ¿eh? Frente a él estaba el jugador Tomás Campos. Recordamos quiénes todavía tienen posibilidades de ingresar en el Club Atlético Boca Juniors. Miguel Fernández. Abondancieri, Bataglia, Pereda, Pinto, Pérez y Barijo. Muy bien, señoras y señores. Así la pelota la tiene el brasileño Piñeiro. Sigue Piñeiro, la hizo bien frente a Ibarra. Piñeiro está metiendo para Palencia, posición adelantada, por suerte. Habían jugado muy bien la pelota. Había posición adelantada de Palencia. Sí. Jugador peligroso, ¿eh? Isquia dice, lo único que falta es que no levante la bandera en el primer tiempo. Lo único que hizo fue levantar la bandera. ¡Traverso que viene! Traverso quiere, pero no puede. La imprecisión había sido de Cardoso. ¡Corre Chaco! Allí va Jiménez. Marca Bron. Hay un lateral que favorece a Boca en el ingreso, Hugo. Ibarra, ¿cómo está Ibarra? ¿Che, mejor? Sí, está bien, Marcelo, bueno, no tiene problema. Traverso, Ibarra. Aquí la pelota en poder de Chicho Serna. Serna, Gaitán le está dejando el balón a Rodríguez. Se viene Rodríguez y ahora el Chelo Delgado, Delgado. Ay, 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 justo paraba la pelota Galdames. Y ahora se viene Gutiérrez. Allí está Gutiérrez. David Cardoso por adentro, pero prefiere por afuera. Para Palencia. Allí va Palencia, que cruza para marcar Matellán. Sigue Palencia. Cardoso ya está en el área, sigue el zurdo capitán del Cruz Azul. Falta. Insistió y la hizo, Casi dos minutos. Buen jugador, Palencia, muy buen jugador. Siete goles tiene en la Copa Libertadores de América Palencia, Enrique. Si tiene algún problema físico, Gutiérrez. Recién se estaba tomando el muslo posterior izquierdo. Que le va a pegar a Espiñeiro. Ya llegará el zurdazo. Solo el Chelo Delgado se queda para la contra. Allí viene el centro. Buah. Bermúdez fue el que había despejado y se viene. No se viene nada. Lateral. Galdames saca la pelota que sobra. En el ingreso, Víctor Manuel Gutiérrez. No tiene nadie cerca. La juega con Palencia, sin embargo, atento está Traverso. Allí está Matellán. Román. Cubre Román. Lo venía agarrando Galdames, hermano. Sí. Se viene tiro libre para Boca. Estamos llegando a los tres minutos iniciales. Allí estaba el Chicho Serna y aquí está Román. Sigue Román. Román. Para Traverso. Bron que cerraba y ahora estaba completando Hernández. Cobró mano del paraguayo. Sí, sí. Y le pegó en la cara. Sí, no. Ahora, ¿cómo hace gestos y no lo molesta? Se viene a buscar Boca de arriba. Le sigue mostrando la cara, ¿no? A ver.
Hasta ahora Matellán ganó. A ver qué pasa también ahora con Matellán y con Bermúdez. Román va a acariciar. Allá le achero del galo. Pero no le dio un trompazo al arquero. Posición adelantada le cobró. Sí. El arquero llegó tarde. Le dio una piña. Se agarra la nariz, Marcelo. Está grogui, ¿eh? Allí va el doctor Batista a atenderlo. Aquí tenemos otra vez la jugada. Sí, le pega. Lo da vuelta. Recordemos que el árbitro cobró posición adelantada del jugador Delgado, que en este momento se está incorporando. Recordemos los amonestados en Boca, por favor. El Chelo Delgado, precisamente. Martínez sigue en el Cruz Azul. El número 7, Almaguer. Vamos a ver si Boca puede responder, como no lo hizo en el primer tiempo. Tiene otra actitud. Está más decidido ir arriba, ¿no? Con 10 jugadores momentáneamente Boca, lo siguen asistiendo fuera de los límites del campo de juego el Chelo Delgado. Le están poniendo un tapón de algodón porque está sangrando. Allí revienta la pelota el capitán de Boca. Estoy hablando de Jorge Hernán Bermúdez. Román la bajó como los que saben. Allí está Román. Sigue Román. Desde atrás lo había tocado Gutiérrez. Ahora se turnan. Primero Gutiérrez, después Galdame, después Galdame, después Gutiérrez. Sí, lo que pasa es que después también... Déjense joder. Riquelme cae mucho. Bermúdez por atrás. Está para volver el Chelo. Vuelve por adentro, la primera vez que veo un jugador que entra desde adentro. Y tengo mucha fe a Bermúdez y a Matellán. Yo sé que estoy rompiendo mucho con esto, pero... Acaricia Román. Delgado no. Le entró Rodríguez, al que de del arco. 5. Qué mal defiende Cruz Azul con esos pelotazos cruzados, ¿eh? Como el Tujes. ¿Qué pasó ahora? Hay un jugador del Cruz Azul caído. Sí, sí. Acusa un golpe en la espalda. Piñeiro es. No se ve protesta contra ningún jugador de Boca, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esto pasó cuando la pelota iba sobre el área y Piñeiro salía. Están haciendo de todo, mira. Bridgestone, campeón de la Fórmula 1. Sentí Bridgestone. Pero la gente de Boca parece más entusiasmada, o por lo menos quiere transmitirle ese entusiasmo a los jugadores adentro de la cancha. ¿El Fede se fue? Sí, se fue el Fede. La cámara sigue. Se fue el canal. Fede Fan. Contache. Aquí está. Toma la jugada. Ahí cae el jugador. Ahí se lo veía. Ibarra quiso, pero no pudo. El que ganaba el paraguas Cardoso. Sin embargo, se recupera Ibarra. Ya la tiene Matellán. Le dice a Rodríguez que se abra. Aquí viene Clemente Juan Rodríguez. La pelota para el Chelo Delgado. Le rebotó en la otra gamba el Chelo. Está enloquecido. Recién le tiró a Cardoso. Está amonestado este chico. Valencia. Allí estaba exigido Hernández devolviendo a Palencia. Guarda que zurda le quedó justo para la zurda. Upa, falta de Matellán. Lo partió a Cardoso. Ay, ay, ay. Bueno, el arquerito también. Por allí está apareciendo Campos. El zurdo quiere, pero no puede. Serna recupera la pelota para Boca Juniors. Traverso ahora como mediocampista sobre el sector derecho. Exigido la pelota a Chelo Delgado, que no puede alcanzarla. Gaitán quiere y no puede recuperarla. Chicho Serna, que luchaba con Valencia. Qué de falla que hay. Sí, aquí está Pérez. Volvió Piñeiro. Gutiérrez. Muchas gracias, señor Martínez. Gaitán en el lateral para el Club Atlético Boca Juniors. Por allí aparece Juan Román Riquelme. Serna. Quisieron jugar con Gaitán. Hay muchas imprecisiones, ¿eh? Sin embargo, el zurdo que la tiene. ¡Chaco! Uy, lo que se perdió. ¡Chaco! 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 ¡Mira! La mala devolución.
había posición adelantada, no sancionada de todas maneras. Y Boca tuvo la gran oportunidad. Increíble, tiraron una caja con una pizza que le pegó en la cabeza a Bianchi. Están las porciones desparramadas por el piso. Bianchi con un pañuelo ahora limpiándose la cabeza. Lo que se pida un moscato. Valencia, que está bruchando en la mitad de la cancha. Si va Traverso. Hubo un rebote, por eso la pelota le llegaba sucia a Riquelme. El Chicho Serna, y así aparece Jiménez. Este es Cristian Jiménez. Está rebaladizo el terreno. Está muy rebaladizo, la pelota está húmeda, Enrique. Lo había empujado Matellana Palencia al árbitro. Sí. Palencia le dice al árbitro, mira por tu lado. Claro. Córdoba. Allí venía el Chelo Delgado luchando. Falta de Delgado. El árbitro dice que no. Delgado, Chaco por adentro. Román también. Román Pérez. Serna, que estaba chocando con su compañero Rodríguez, sin embargo cobra la infracción anterior sobre el paraguayo José Saturnino Cardoso. Va así 10, por ahora hay penales. Boca un poco más decidido, aquí está el cabezazo de Riquelme, pero de todas maneras con imperfecciones, con imprecisiones. Cardoso, qué sombrero que metió Cardoso. Cardoso, si se estiraba la penal, le queda para la zurda, así que Cardoso. Qué oportunidad desperdiciaron, che. Gracias, muy amables. Piñeiro. Córdoba. Rapidito con Román. Aquí está Román, se acerca para la marca Galdames. Continúa Román, el Chelo para adentro. Este Román, Galdames que no lo puede agarrar. Sigue Román. Qué buena pelota que puso para el Chaco. Se viene Chaco Jiménez. El Chelo quiere. Brown que cierra. Y allí está Galdames tratando de tranquilizar con Gutiérrez. Al Cruz Azul, la va a perder. La perdió. Falta de Gutiérrez. La cobró. Gutiérrez está jugando mal, no tiene salida por este costado, Cruz Azul. Y aquí comienza a gravitar Gaetán, la velocidad de arriba de Jiménez. Decimos, le falta precisión a Boca, pero ya está cortando el camino. Esta es la falta que el árbitro sanciona. Ya de arriba Matillán se morfó uno. Pérez. Tiene variantes Boca en los tiros libres, ¿eh? No la ha embocado, pero tiene variantes. Por allí estaba intentando Piñeiro, ya viene acompañando Campos. La pelota que le llega Ángeles. Bueno, ahora lo dejó pagando Valencia. Bien por Rodríguez. Román, el Chino no estaba en posición adelantada. Sí, estaba. La tiene Rodríguez. Continúa Rodríguez. No continúa más Rodríguez. Se la lleva José Alberto Hernández. Allí está Piñeiro. El que marca es Ibarra, Piñeiro que quiere ganarle en velocidad, por la duda, preparado para cruzar hasta Bermúdez. No hizo falta. La tiene Ibarra, ya la tiene Serna. ¡Serna, qué hace! ¡Che! Ibarra, Piñeiro lo persigue. Sigue Ibarra, allí va Ibarra. ¿Por qué no se le da reverso antes? Por favor, qué despacio. Este es Palencia. Y este es Córdoba. Te digo que el partido está abierto para el gol de Boca o el gol del Cruz Azul, ¿no? Rebotaba la pelota en Gaitán. Allí aparece Gutiérrez. Está muy enojado Bianchi, no le hace caso Jiménez. Lo quiere a la derecha, al Chelo del medio para la izquierda. A los gritos le pedía y Jiménez no lo escuchó nunca. Allí arriba había ganado el jugador Cardoso. Viene Ángeles, ahí lateral, cedido por el jugador Aníbal Samuel Matellán. La pelota estará en poder de los jugadores del Cruz Azul. En el ingreso Gutiérrez comienza a bajar el aliento para Boca. El peruano Gilberto Hidalgo saca la pelota que sobraba. Palencia que quiere, Gaitán que lucha, Palencia que se la lleva, Palencia que mete el centro. Bermúdez era el que estaba salvando. Allí va Hernández y aquí aparece Campos. Sigue luchando Campos, Piñeiro, el que marcaba era Traverso, el que la recupera es Hugo Benjamín Ibarra, el negro con Jiménez.
exigido le dieron esa pelota a Traverso, che. Hay mucho nervio, me parece a mí. Obligado con la gamba el arquero. Hay mucho nervio, Marcelo, mucho nervio. El Chelo Delgado. Allí aparecía Jiménez y ahora la pelota la tiene Román. Román, el que se acerca para marcar es Galdames. Se queda dolorido y caído en el campo de juego Tomás Campos. Insiste, Boca, ¿con quién? Con el Chicho Serna. Sí, a nadie. No se la pasó a nadie. Está dolorido Campos. Nuevo sabor menta. Todo bien con Pons. Sabés que trabó con Riquelme, sí. Me parece que tenía la pierna en el aire. Riquelme fue a pedirle disculpas y no se la admitieron, lo rodearon, sí, a Riquelme. Sí, pero primero Riquelme lo quiso levantar, Enrique, sí. Fue por eso que se enojaron los mexicanos. Tengo impresión de rodilla contra rodilla, Cholano, ¿eh? Ahora son rapidito, porque enseguida el médico, el ayudante, todo el mundo entró, entran el presidente del club, la cementera, los obreros. Claro, todo. Rapidito, no son ningunos giles. Con 10 jugadores se va a quedar momentáneamente el Cruz Azul. ¿Qué dice el técnico del Cruz Azul? Como tiene ahora uno menos, le pedía justamente a Julio. Julio es el brasileño Piñeiro, que trabaje en esa zona. Pero está tranquilo. El técnico le está pidiendo a Palencia, en cuanto a indicaciones, que no rife la pelota, que la asegure. Rodríguez, se viene Boca. Aquí está Rodríguez y aquí está Gaitán y aquí está el Chelo. Y otra vez Rodríguez y Palencia, que era fan. ¡Ah! El árbitro dice infracción. Esto me parece que se dice armar toboganes, ¿eh? Allí va Bermúdez, allí va Matellán. Me gustó esa, ¿eh? Usted no labura en la FIB peruana, Ben Rupiero. Volvió Campos, Marcelo. El que le va a entrar a la pelota de Román. El despeje le va a quedar a Bermúdez. Hernández. El Chicho Cerny ganaba bien. El jugador Cardoso. Allí estaba tocando Campos. Ibarra, se viene Boca, se viene Boca. Con Román, que está habilitadísimo. Aquí está Román, Román. Pérez. Qué problemas graves tiene la defensa de Cruz Azul con los pelotazos, con los centros que le mete Boca en el área. Falta de Rodríguez sobre Palencia, tiro libre para el Cruz Azul. Por ahora hay penales. Allá el gol lo hizo Delgado, aquí el gol lo hizo Palencia. Señoras y señores, allí está Cardoso. Menos mal que está Córdoba. Pero vos sabés que le pica. Entre los dos centrales, Matellán le está hablando a Bermúdez. Alguien me tiene que avisar. Porque le ganó la espalda perfectamente. Hizo la seña y fue a buscar la pelota, fue a buscar al envío. El cambio es de Galdames. Lo busca a Piñeiro. Sin embargo, antes está Campos. Ahora sí Piñeiro. Boca presiona, pero no puede. Campos. Traverso se había quedado a mitad de camino y ahora recupera con Serna. Nuevamente Traverso. Viene para Jiménez, por allí aparece Melvin Brown. Ahí, lateral que favorece al Club Atlético Boca Juniors en el ingreso Ibarra. Falta sobre Román. No lo dejó pasar, porque ganaba la posición de Aldana. La pelota la tiene Palencia, sigue Palencia. Y allí está Oscar Córdoba, el arquero del Club Atlético Boca Juniors. A donde le meta un cambio Palencia para Cardoso. Quiere, pero no puede Traverso. Le va a volver a crear, opa, problemas a la última línea de Boca. Los únicos que gritan son un grupo que está en el primer piso de donde está el arco del Conejo Pérez ahora. El resto en silencio total. Cardoso. José Saturnino Cardoso. La pide Palencia dentro del área. También llegó Piñeiro. Aquí está Palencia. Sacaba el Chueco y ahora metía Gutiérrez y la pelota que va a venir para Campos. Rebotaba en Bermúdez, otra vez Campos intentando. Se va a ir, sí, saque del arco que favorece a Boca y casi 18. Y de igual a igual. Traverso. Allí va Traverso y aquí la pelota la tiene el Chelo Delgado.
Intenta Jiménez, el reemplazante de Villarreal, en el comienzo del segundo tiempo. Sigue Jiménez, así va Jiménez, creo que Rosón Brown, ¿eh? Sí, hay tiro de esquina. Sí. Desde la derecha, que favorece a Bianchi. ¡Vamos, chicos, vamos! Mete los 11 jugadores en el área, Cruz Azul. Ángeles está en el primer palo, el que va a acariciar la pelota es Juan Román Riquelme. Ya está el Chueco Gaitán, ya está el Chaco, ya vino Bermúdez, el capitán de Boca, ya está Matellán, ya está Traverso buscando. Y en el centro, Traverso que no puede, Bermúdez, Pérez. El arquero que ya le entró, allí estaba recuperando Rodríguez, mientras vemos la reiteración del cabezazo, como decía Enrique, con qué facilidad el jugador de Boca en el área adversaria se levanta y gana. Pero todavía no pudo acertar. Traverso jugando con Chaco. Brown marca. Chaco que quiere que no se vaya. Sí. Insistirá Jiménez. Brown se acerca. Jiménez quiere buscar el tiro de esquina y lo logra. Desde la derecha otra vez para Boca. Una forma de presionar. Una manera sencilla de crearle problemas al adversario. Pero no ha tenido muchos recursos o mejores recursos que estos Boca hasta el momento. Román va a acariciar. Matellán, ¿dónde estás? Matellán, ¿dónde estás? Bermúdez. Boca no quiere ir a los penales. Allí viene el centro. Matellán. Saque desde el arco. Que favorece al Cruz Azul de México. Otra vez. Ahí están. Matellán y Bermúdez. Cabecea Matellán. Que se ubicaba adelante de Bermúdez. Entra Oscar Pérez, el arquero del Cruz Azul mexicano. Serna. La pelota la tiene Ibarra. Intenta otra vez Boca Ibarra. ¿Con quién? Con el Chelo Delgado, el que marca es Melvin Brown. Allí va el Chelo Delgado. Ya llegó Chaco al área. Ya está Román. Chaco que quiere, pero que no puede. Almaguer era el que había despejado. Completaba campo. Sin embargo, allí va a meter el centro Traverso. Sí. ¿Y con la de palo para quién? Para el Chueco. El Chueco es el zurdo Gaitán. Traverso que va a ganar. Sí, ganó. Este Gaitán. Justo para la zurda Gaitán. ¿Qué hiciste, Gaitán? Se le movió Riquelme. Recién cuando saltó Serna a cabecear, después quedó con la pierna dura, como si le hubiera afectado el gemelo. Allí viene Palencia. No está bien Campos, el número 8 del equipo mexicano, ¿eh? En cualquier momento se va a ir. Allá de Palencia. El lesionado, ¿no? Sí, el que chocó con Román, Enrique, ¿se acuerda? Y ahí están pidiendo un cambio, ¿eh? Está preparado con el número 9, Emilio Mora, para ingresar. Lo que pasa es que el número 8 se fue del otro lado, como para perder un poquito más de tiempo. Ahora, claro, el árbitro lo va a hacer salir por el otro lateral. Sí. Ahí lo está mandando, ahí lo vemos. Bueno, el cambio entonces. Se va lesionado el número 8, Campos. Ingresa con el número 9, Emilio Mora. Me parece que en cualquier momento lo cambian a Gaitán. Vamos a ver. ¿Quiénes están en el Cobán? Abondancieri, ¿no? Bataglia, Pereda, Pinto, el pelado Pérez. Espera que la tiene Román. Román con... Quiso con Jiménez, el despeje, casi le queda el Chelo Delgado. Falta contra el Madero. Digamos que se ha quedado quebrado en la mitad de la cancha el equipo de Cruz Azul en los últimos minutos. Mora está ubicándose en el mismo lugar que tenía Campos. Es decir, sobre la izquierda de la mitad de la cancha. Era entonces, perdón, repetí, te interrumpí. No, faltaba Barijo únicamente, Marcelo. Ya le entró esa pelota Pérez. 22. Rodríguez. Allí viene el pelotazo de Rodríguez. No es la mejor fórmula, ¿eh? Allí aparece Traverso. Allí estaba despejando el jugador Almaguer. Bueno, están jugando mal los dos. Serna, que había recibido su compatriota Bermúdez, ya la tiene Ibarra, allí va Ibarra, la hizo bien frente a Mora, el reemplazante de Campos. Sin embargo, la vuelve a tener Mora para el Cruz Azul. Allí va Mora, sigue Mora. Piñeiro lo viene acompañando. Asegura con Palencia. Palencia, Bermúdez que trastabilla. Palencia, lo buscan aquí a Cardoso. Allí está Cardoso para Gutiérrez. Luego del rebote en Gaitán, va a insistir el Cruz Azul. Ángeles, otra vez la pelota para Cardoso. Gutiérrez, el que marca es Rodríguez. Gaitán, allí llegaba Hernández, ahí lateral que favorece a quién. No, falta, dice el árbitro. Falta de Gaitán. Chueco, sí. Walter Nicolás Gaitán. Sobre Hernández.
Pero ahora hay otro tipo de grito la hinchada de Boca. Claro. Ahora piden no fútbol, piden huevo, huevo. Ahora, ¿cómo es el fútbol, no? Porque después el resultado puede modificar todos estos conceptos que se tienen durante el desarrollo. Valencia charlando con el árbitro, allí la imagen del técnico Trejo del Cruz Azul. Se vendrá el tiro libre que acomoda de José Saturnino Cardoso. Fíjate, Cardoso tiene la pelota, está pisando la pelota y detrás se ha puesto Piñeiro. Es zurdo. Sí. Él precisamente reacomoda, ¿no? Al no estar Campos, entonces Piñeiro es el que le va a entrar. Tres de Boca en la barrera, volcado sobre el segundo palo del arquero. Piñeiro. ¡Palo! ¡Ay! Bueno, yo creo que ya la fortuna tiene camiseta azul y amarillo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Se lo bajaron. Román, qué pelota que le puso a Clemente, ayuda a Clemente, que ahora Clemente, rebota la pelota Gutiérrez, lateral para Boca, para el Chelo, sí, aquí está el Chelo Delgado, ¿qué hará Delgado? Gaitán en el área, el Chaco también, la pelota la tiene Román, aquí va Román, lo persigue Gutiérrez, continúa Román, lateral para Boca. Se les hace muy difícil marcarlo a Riquelme porque Riquelme comete falta, lo separa, lo saca con el brazo y entonces no lo pueden alcanzar. Rodríguez, Román que quiere, pero Gutiérrez era el que había anticipado. Allí está luchando Cardoso, con él está el jugador Matellán. Recupera muy bien Mauricio Serna. Ya la tiene Córdoba, apurate, querido. El tiro libre anterior fue una jugada que era un poco centro y otro poco remate al arco, ¿no? Córdoba no sabía dónde podía ir a parar ese balón. Y aquí lo vamos a ver. La pelota pica en el borde del área chica. Córdoba, miren, se agazapa, mira. A ver, ¿a dónde va a parar la pelota? Observen la actitud. No podía llegar y el paro la devuelve. Infracción sobre Ibarra. Tiro libre para Boca en terreno mexicano. Estaba el Chicho Serna, aquí está Gaitán, viene acompañando Rodríguez, va a intentar Rodríguez, el que marca en la zona es Gutiérrez, el cambio es para Ibarra, tratando de empujar a Boca, allí llega Ibarra, sí llegó Hugo Benjamín Ibarra, el que lo marca es Piñeiro, Ibarra, sigue Ibarra, Chaco quiere, Delgado va, Román por atrás, Román y saque de tirar. Ahora, es curioso, ¿no? Porque Ibarra maga siempre por afuera y engancha hacia adentro. Uno puede pensar que el desplazamiento sería diferente. Este es el tiro libre. No lo alcanza a tocar Cardoso. La pelota después pega en el palo. Claro, muchos estarán pensando si estuviera Palermo la cosa sería distinta. Gaitán. Jiménez. Gaitán. La pide Ibarra. Sigue Gaitán. Se la dio a Hugo Ibarra. Allí va Ibarra. ¿Qué hará Ibarra? Allí estaba bajándola el Chaco. Mal, porque creo que quiso jugar con Riquelme y no le salió. Se venía Ángeles. La pelota Cardoso. Allí el que corre es Mora. Ibarra que está atento. Se la lleva nomás Ibarra. Pelotazo para el Chelo Delgado. Brown que estaba despejando, Riquelme que la tiene, traverso ahora, intenta Boca con Delgado, allí va Delgado, otra vez el zurdo Gaitán, el despeje había sido de Almaguer, sale Ángeles, el toque fue de Gutiérrez, Ángeles le devuelve la pelota, se quisieron encontrar, pero la imprecisión hace que Boca ahora la tenga con Gaitán. Traverso, Gaitán, Ibarra, el que marca es Cardoso. Para adentro. Allí va Ibarra, sigue Ibarra, Gaitán, Ángeles, Gutiérrez. Palencia,
Mora, posición adelantada por suerte de Cardoso. Sí, pero está marcando mal Boca. Ahí está. Una posición adelantada desde este ángulo difícil de poder probar, ¿no? Piñeiro que quiere pero que no puede, la tiene Ibarra. Lo que me llama la atención, Miguel, era lo que decías hace un rato nomás, que no haya aliento de la gente de Boca para esos jugadores, ¿eh? No lo inspira la gente que está jugando. Sí, no, está bien todo lo que quiera, pero el hincha de Boca es muy especial. Ahí lo tenés a pedido, Marcelo. Empezaron a ir. Pero tímidamente. Arrancan... No están convencidos con el juego del equipo. Y además están preocupados porque ven que con algunos errores que se están cometiendo atrás, por allí todavía no vaya a ser que pierdan el partido. Va, que pierdan el partido, me refiero al de los dos. La diferencia de goles. Aparece Córdoba. Estamos llegando a los 30. Román, Chaco, vamos Chaco, Román, lo bajaron a Chaco, Román, sigue Riquelme, se resbala Riquelme. Porque Riquelme no tiene desborde por la zurda, entonces se frena. Aparecía Mora, por aquí llegaba Gutiérrez, quiso con Mora, sin embargo Rodríguez intercepta y trata de buscar a Boca Juniors. Allí va Rodríguez, quiso jugar con Román, que pone bien el cuerpo, recupera a Román, viene Rodríguez. Viene de la posición adelantada. Claro. ¿Había, che? Sí, de Riquelme, viene de la posición adelantada. Es que no ha jugado nada bien allí de Gutiérrez, el número 5, el de los volantes que va por afuera en la derecha, ¿no? Uno de los recientes nominados por el nuevo técnico seleccionado. Posición adelantada, una vez más, de José Saturnino Cardoso. Le va a entrar Córdoba. Lo buscan al Chelo Delgado, con él está Brown, que es el que había ganado tranquilamente la posición. Allí arranca Piñeiro. Acompaña Hernández. Galdames. Palencia. Ahora está habilitado Cardoso. Palencia. Córdoba. Quedó lesionado Palencia, ya se está reincorporando. Sí. Están trabajando bien en ataque con la pelota los jugadores del Cruz Azul. Jiménez, Riquelme para el Chelo. Aquí está el Chelo. Román ya está en el área. Chaco también. Román que viene para arriba y aquí le va a quedar a Traverso. Traverso. Ibarra. Gaitán. Delgado. Pérez. Todo muy limitado lo de Boca. Los gritos desde el banco tratando de animar al equipo, de que se metan, que vuelvan rápido a recuperar la pelota. Es que Boca ha cambiado la presión de la mitad de la cancha por esperar más atrás. Aquí aparece Gutiérrez. Estaba acompañando a Ángeles, que le erró la pelota. Serna. La pelota para Gaitán, se la dejó a Román. Se quedó frenado Gaitán. Este es Mora, el reemplazante de Campos. Le entró Almaguer, viene para Gutiérrez. Allí está Rodríguez recuperando para Boca. Hubo falta, me dio la impresión. Sí. Hay tiro libre para el equipo argentino. Si Gutiérrez anduviera un poquito bien con la pelota, le tuviera un problema enorme a Boca. Ya llegó el zurdazo de Matellán, el cambio es para Ibarra. El que viene a la zona es Hernández. Jiménez está acompañando delante de él, sobre el sector derecho. Prefiere hacia adentro con Delgado. Aquí aparece Delgado. Va Delgado, el que se la robó fue Galdames. Abajo va el checo Gaitán. Serna. Allí estaba Román, que quiso pero que no pudo. Gutiérrez. Las cosas que dice la gente de Boca a sus jugadores. Ibarra. Jiménez,
el Chelo Delgado, el que marca es Brown. Román ya está en el área, aquí viene el Chelo, sigue el Chelo para Román, 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 Román. Tiro de esquina. Pelota aérea que llega al área de los mexicanos, es cabezazo de algún jugador de Boca. Hasta ahora, lamentablemente sin suerte. Allí viene el centro, Matellán. Sin puntería, digamos, ¿no? Tiene razón. Pero ganan siempre, lo dijimos. Es una fórmula esta la anterior, ¿no? El arquero que, como usted dice, se la cachetea de vóley, ¿no? Atención, por favor. Parex cambia los tiempos. Parex, una novedad de Glaucol. Gaitán, intenta otra vez Boca. 34, sigue Gaitán. Jiménez. Hubo retención ahí de pelota. El balón sigue en poder de Boca. Ya se viene Bermúdez, ya se viene. Desesperadamente Aníbal Samuel Matellán buscando el área adversaria. Riquelme para entrar esa pelota. Ibarra y Rodríguez se quedan marcando en ataque. Nunca jugaron con el offside. A ver qué pasa. Va a acariciar Román. Qué espanto. Exacto. Qué espanto. Bermúdez no lo puede creer, ¿no? No, pero además el arquero viene corriendo. A ver si puede llegar a tocar la presa. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, te pegó la pelota. A ver esas cabezas, chicos. A ver esa puntería. Que la necesitan para dar la vuelta olímpica. Señoras y señores, allí está el arquero despejando cuando había intentado traverso. La pelota en poder de Chicho Serna. Mora marca. Tiro de esquina desde la derecha, siempre para Boca. Faltan 10, por ahora hay penales. Le va a entrar un zurdo. Por primera vez le va a pegar Gaitán. Antes le había entrado siempre Román. Todas las cabezas, todas buscando otra vez Matellán, que no puede Bermúdez, que se había pasado. El arquero que quiere Bermúdez, que la recupera. ¡Bermúdez! Allí está Román, 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 Román. El arquero que la saca. No lo puede creer. Traverso, hubo milagro en el área del Cruz Azul. Fantástico esta jugada, fantástico. Allí está Gaitán, va a insistir Boca, Gaitán. El arquero se refugia al córner. El arquero le refugia al córner, en vez de tomarla, por no tomarla con la mano. Está marcando tiro de esquina, juez de línea. Rodríguez, allí va Rodríguez. Rodríguez, qué bien la hizo Rodríguez. Intentaba Bermúdez, le queda el Chelo Delgado. Este es traverso, dale, pegale, traverso. Tiro de esquina. Se cae Cruz Azul, tambalea, Ahora le dicen que no fue. Bueno, vaya por el otro. Bueno, ahora sí el público se entusiasma, En 37 le va a entrar Román. Venía pasado Gaitán. Gutiérrez. Por aquí aparece Mora. Se resbalaba el Chicho Serna. Sigue Mora. Allí sale peligrosamente Córdoba. Peligrosamente Córdoba. Peligrosamente Córdoba. Mano intencional le cobran a Cardoso. Y lo van a amonestar. El segundo del equipo mexicano, Marcelo. El otro es Almaguer. Sí, pero había jugado con un riesgo enorme Córdoba esa pelota. Bueno, Boca a los pelotazos, a los centros, lo ha preocupado y lo ha sacudido a Cruz Azul, que estaba demasiado tranquilo. Cruz Azul sigue con tres hombres adelante. Bermúdez era el que había despejado por allí, estaba apareciendo Galdames. Hubo infracción de Riquelme. Hay tiro libre en la mitad de la cancha para el Cruz Azul. Casi 38 minutos, por ahora hay penales. La pelota la tiene Mora.
Allí aparece Palencia, Ángeles, Gutiérrez. Bueno, Traverso, por favor, Traverso, casi se agarra con Ángeles. Ahí está la jugada. Y ahí se agarran los dos. Exageran uno, exagera el otro. Vendrá la pelota Oscar Córdoba. Casi 39 minutos. Arriba va el Chelo Delgado. No encuentran la pelota, ¿eh? Allí va Román, que quiere, pero no puede. Este era Galdames. Boca está jugando para Palermo, pero Palermo está en la tribuna. Ya Serna tiene la pelota para Boca. Quiere jugar con Jiménez, pero el que había anticipado era Gutiérrez. Allí se queda a mitad de camino Matellán, que por suerte vuelve a encontrar la pelota. Este es el capitán de Boca, Bermúdez. Se la llevó con la mano Delgado. El único que la ve fui yo. Brown estaba esperando el cambio. Ángeles prefiere meter hacia adentro. Nueva posición adelantada de José Saturnino Cardoso. Indirecto cuando nos vamos a meter en los últimos cinco. No se quejan el juez de línea, ¿no? Ahora no. Gaitán, Serna. Levanta, sigue. Se viene Ibarra. Chaco por adentro. Oh, Brown bien parado fue el que había despejado. La revienta otra vez cuando había recibido de Galdames. Serna. Aquí está Bermúdez. Señoras y señores, últimos cinco. Ibarra. Matellán. Gaitán. La impaciencia de la gente. Y vuelve loco al equipo. Rodríguez. Delgado. Se viene Ibarra. Allí va Ibarra. Sigue Ibarra. Lo buscaban a Gaitán. Almaguer era el que estaba despejando. A mitad de camino se queda Serna. Se viene la contra con Galdames. Allí va Galdames. Lo buscan otra vez a Palencia. Atento está Córdoba. Allí había cabeceado Gaitán. Ya la tiene Román. Este es Riquelme. Intenta Riquelme. Aquí aparece Traverso. Este es Jiménez. Sigue teniendo la pelota Jiménez otra vez. Gaitán ya viene acompañando a Rodríguez. ¿Qué hará el zurdo Gaitán? Alaro. En dos tiempos controla Pérez, el arquero del Cruz Azul. ...41... Cardoso le sigue hablando al juez de línea sobre la posición adelantada. Rodríguez, Gutiérrez, Cardoso, Gutiérrez. Posición adelantada de Palencia en directo para Boca. La jugó muy bien Bermúdez. Fede, anda al Ñova, por favor. La pelota en poder del arquero Pérez. Al arquero rebota. Pérez, cuando no tiene problemas se lo busca, porque si quedaba más atrás, le hacían un pase. Rebota en Jiménez. Casi 42. Serna era el que había recuperado la pelota. Quiso jugar con Román. Y ahora se viene Galdames. Allí va Galdames. Continúa Galdames. La estaba pidiendo Mora. Este es Mora. Cruza para marcar Bermúdez. Continúa Mora. Cardoso y Palencia ya están ubicados en el área de Boca. Galdames. La pide Gutiérrez. Allí aparece Hernández y aquí está precisamente Gutiérrez. De zurda le pega Gutiérrez, rebota en el Chicho Serna, completa Matellán. Ahora aparece Traverso y ahora Riquelme. Sigue Riquelme, lo va a buscar al Chelo Delgado. Estaba bien parado Ángeles. Gutiérrez, el centro de Gutiérrez, allí Bermúdez y aquí el arquero Óscar Córdoba. Había cabeceado Delgado. Este es Rodríguez. Señoras y señores, 43 minutos. Delgado, Rodríguez,
Serna, obligado con el pie el arquero Córdoba. Lo buscan a Jiménez, allí va Jiménez, con él estaba Brown, le va a quedar a Riquelme. La falta la cometió Galdames, tiro libre para Boca. El público no quiere los penales, ¿sí? Bueno, claro, si puede empatar y evitarse eso. 43-30. Ya llegó Matellán, ya está Bermúdez. Pisando el área está Gaitán. A la derecha de él está el Chelo Delgado. Que le va a entrar la pelota es Juan Román Riquelme. Con sus 11 jugadores se está defendiendo el Cruz Azul. La pelota que llega para el Chelo Delgado. Allí llegará el centro de Delgado. El rebote. ¡Román! ¡El arquero que salva! Bueno, también le había quedado esa de casualidad. Pero justo para Riquelme, pegándole de afuera. Con un panorama amplísimo. Porque este centro de Delgado pega en el defensor y le queda justa a Riquelme, que había hecho el pase. Gutiérrez, allí la pelota estaba llegando para Mora, atento estaba Bermúdez, se viene Gaitán, ya ahora traverso, 44-21, 44-22, este es el Chelo Delgado, sigue Delgado, Román es el que está llegando al área, aquí está Juan Román Riquelme, sigue Riquelme, ya llegó el Chaco que se metió, Román, y en el primer palo controla Oscar Pérez, el arquero del Cruz Azul. Estaba luchando Galdames, presiona Boca, Jiménez que se cae, Gutiérrez se la lleva. Faltan 10 segundos. Allí aparecía Palencia. Está desesperado el cuarto árbitro para ver si le hace señas Hidalgo del tiempo a descontar. Allí aparece Ibarra y este es Delgado, nuevamente la pelota en poder de Ibarra que va a cambiar para Gaitán. Ya viene acompañando Rodríguez en el sector izquierdo. Gaitán, una de las últimas oportunidades para el Club Atlético Boca Juniors. Allí está Juan Román Riquelme. Gaitán que se frenó y entonces Pérez. Bridgestone, campeón de la Fórmula 1. Sentí Bridgestone. Le entró el arquero Oscar Pérez. Allí está Rodríguez. Brown. Almaguer. Galdames. Ángeles. El pelotazo es para Palencia, que está habilitado. Allí va Palencia, saque desde el arco que favorece a Boca Juniors. Mirando su cronómetro, el internacional peruano Gilberto Hidalgo. Marcó, ¿eh? Tres más. Bueno, muy adicto este. Allí la pelota la tiene Ibarra. Intenta Ibarra, sigue Ibarra, el que marca es el jugador Hernández. ¿Qué hará Ibarra? Arranca Ibarra, Hernández sigue en la marca. ¿Quiere el tiro de esquina? ¡Sí! ¡Para Boca! ¡Le va a pegar el Chelo Delgado! Lo único que falta es que vaya Córdoba a buscar el cabezazo. Sin embargo, deja Boca tres jugadores en su propio terreno. Cuatro, con Riquelme en el borde del área. El centro del Chelo Delgado, traverso Quilero. ¡Puede! ¡Dale, Román! ¡Dale, Torero! ¡Dale, Torero! ¡Ay! ¡Rebotaba en la cara de Ángeles! Va a meter el lateral Rodríguez. La tiene Román. Siguen esperando sus compañeros en el área. Román. Allí intenta otra vez Román. Le quedó para la zurda. Rebota en Palencia. Otro tiro de esquina más para Boca. Se cumple el primer minuto de los tres que marcará Gilberto Hidalgo. Boca ganar o morir en el área mexicana. Román que le va a entrar. Vemos de cerca del punto del penal. También lo veo Matellán. Uy, lo quiso hacer olímpico. Así se mata el arquero. El jugador de Boca que también se queda dolorido ahí. Fueron los dos ahí. Ahí está, ¿eh? Gaitán. Sí. Este es el envío de Riquelme. Va el arquero, va Gaitán. Aquí lo vemos mejor. Qué mal cae, qué mal cae Gaitán. Con 10 jugadores momentáneamente se queda Boca. Va a meter un cambio, ¿eh? Sí, ¿a quién? Esperá que está llamando al Chipi Barijo. No, Bataglia, Bataglia. Bataglia.
Allí anticipa Chicho Serna. Arranca el Chelo Delgado. Sigue Gaitán fuera del campo de juego. Con 10 está Boca. Allí entra otra vez Delgado, va Delgado, Delgado, Delgado. La imprecisión, el nerviosismo. Ángeles que cierra y que la revienta. Allí la controla Bermúdez, capitán del Club Atlético Boca Juniors. Ibarra, 2 minutos de los 3 que marcaron. Ibarra, sigue Ibarra, había desparramado a Mora. Este es Ibarra y aquí está Chaco. Atento está Oscar Pérez. Están muy parados los jugadores de Cruz Azul. Volvió Gaitán. Otra vez está con 11 jugadores. El equipo de Boca. La tiene Ibarra. Segundos para ir a los penales. Piñeiro. Aparece Mora. Piñeiro acompaña por el sector izquierdo. Sigue Mora. Viene para Piñeiro. Cardoso y Palencia están esperando en el área. Serna. Palencia. Cardoso que estaba luchando en el área con Matellán. Córdoba que viene apurando. Córdoba que va a meter el pelotazo. Que lo va a buscar al Chelo Delgado. Aquí está Delgado. Con él está Ángeles. Sigue Delgado. Ahora se acerca Gutiérrez. Mira su cronómetro, el árbitro va a dejar que termine este avance. Ya se pasaron 30 segundos. Allí está Traverso. Ahora sí, lo termina, vas a ver, mira, ¿viste? Señoras y señores, en un instante, en esta producción internacional de torneos y competencias a través de Canal 13, se vienen los penales para definir el campeón de América. Señoras y señores, estamos otra vez en la cancha de Boca, se vienen los penales. Para Boca, ¿quiénes van a ejecutar, Miguel Fernández? En este orden, el primero Riquelme, el segundo Serna, el tercero el Chelo Delgado, el cuarto Bermúdez, el quinto Gaitán. Para Cruz Azul, Oscar Martínez. El orden, el primero Galdames, el segundo Palencia, el tercero Hernández, el cuarto Piñeiro, el último penal será para el 18 Cardoso. En un instante vendrá el sorteo entre Palencia, capitán de Cruz Azul, y Bermúdez de Boca para ver quién empieza a ejecutar los tiros desde el punto del penal. Alguna vez en esta serie de la Copa Libertadores de América el Cruz Azul tuvo que definir, se vio obligado a ejecutar tiro del punto del penal. No. Bueno, ahora sí, eligieron el arco, ¿no? En donde estuvo defendiendo el arquero del Cruz Azul en el segundo tiempo. Recordemos, la primera serie es de 5 penales por equipo. En el supuesto de no haber definición, 1 por conjunto hasta que esto se termine. Está retirando Córdoba cintas, ustedes lo están observando ahí, del área donde se van a ejecutar precisamente los tiros del punto de penal. Ya va el árbitro cerca del área. Veremos quién empieza. Parece que venían preparados los muchachos. Por la duda, los tiramos ahora. Se abrazan Córdoba y Pérez, los arqueros.
como para controlar a la gente que está detrás del arco, ¿no? Hay bastante humo sobre el área donde se van a ejecutar los tiros del punto del penal, fruto de lo que estamos observando, que se está arrojando detrás de ese arco precisamente, ¿no? Bueno, cábalas para los penales, Marcelo. Están abrazados, muy juntitos. El Chipi Barijo y Abbondanzieri. Yo no entendía qué pasaba el día de la definición con Palmeiras. Gritan, dale globo, dale globo, dale globo. Parece que le fue muy bien en la final del año pasado. Y ya la repitieron en los cuartos cuando Boca eliminó a Palmeiras. Vamos a ver qué gritan hoy. Empieza Boca. Barriquelme. Pisa la pelota Juan Román Riquelme. Vino con su hija Florencia a la cancha. Con ella ingresó al campo de juego. En el arco está Pérez. Es el primer penal de la noche. Llegará el derechazo de Riquelme. A llevar Riquelme. Boca está arriba 1-0. Fue muy bien, muy sereno hacia la pelota. Riquelme partió unos 5 o 6 metros de donde estaba ubicado el balón, en el punto del penal. Y con la cara interna la pone sobre la izquierda de un arquero que creía que le iba a cruzar el balón. El turno ahora es para Galdames, el chileno, número 22. No, va a arrancar el 15. Palencia, Marcelo, cambiaron. Mira, queda parado delante de la pelota Palencia. Los zurdos le pegan. Mirá a la izquierda, Córdoba. A la izquierda. Está puesto de diestro. ¡Palencia! Está 1-1. Sin tomar carrera, fue directamente, lo tenía resuelto. Otra vez cara interna, mismo lugar que Riquelme, que Córdoba fue de ese lado. El Chicho Serna va a patear el segundo de Boca. No sé cómo controlar el argentino, por favor. El derechazo de Serna para Boca. Serna, señoras y señores, Boca arriba, 2-1. Hizo los dos que tiró. Fuerte, abajo. Cuando el arquero quiso reaccionar ya no había remedio. Qué bien puso esa pelota, ¿eh? Ahora sí va Galdames, ¿verdad? Sí, señor, el número 22, el chileno, Galdames. ¿Y qué me sigue rezando? O algo parecido, ¿no? Está rezando de rodillas, sí. En el anterior estuvo cerca Córdoba, ¿eh? A ver qué pasa ahora. El derechazo es de Galdames. ¡Galdames! ¡Córdoba! ¡Grande colombiano! ¡Boca arriba 2-1! Otro diestro. Otra vez cara interna. Ahora al palo izquierdo de un arquero que repitió la maniobra, arrojándose para el mismo lado. Se adelanta un pasito apenas en un saltito y después va sobre su izquierda. El Chelo Delgado va a tirar el tercer penal de Boca. Llegará el derechazo del Chelo Delgado. Tercer penal para Boca. El podio. Y va para allá. Ahí, nosotros tenemos que salir. Delgado, señoras y señores, Boca está arriba 3-1. Muy fuerte, casi al medio, pero de todas maneras sin dar
mucha posibilidad de defensa, un arquero que se adelanta un poquito, se mueve eligiendo la izquierda y la pelota le entra casi por el medio. Violentísimo lo de Delgado. Va el número 6 para el equipo mexicano, Hernández. Estaba Cacho con Urilla. Poca carrera toma Hernández. ¿Irá al mismo lado o lo cambiará? Hasta ahora fueron ahí los dos, a la izquierda del corredor. Afuera todavía no fue ninguno. ¡Hernández! ¡Salvó este! ¡Salvó este! ¡Boca arriba, 3-1! Ahí va Bermúdez. Señoras y señores, si hace Bermúdez, Boca vuelve a consagrarse campeón de América. Allí va Bermúdez, palo. Boca sigue arriba, 3-1. Ahí va Bermúdez. La tomó muy abajo, la pelota se elevó. El arquero casi quedaba arrodillado. El balón pegó en el travesaño. Llegará el zurdo Piñeiro. Si la tira afuera o ataca Córdoba, Boca es campeón de América. Otro que no toma carrera. Piñeiro, afuera, Boca campeón de América por segunda vez consecutiva. La felicidad de los hinchas de Boca, la frialdad exterior por lo menos de Carlos Bianchi. Marcelo. El festejo de los hinchas, Boca es campeón de América, Miguel Fernández. Carlos, parece que sin sufrimiento no se puede conseguir nada, pero después de todo el trabajo, otra vez campeón de América. Sí, y otra vez por los penales, no hay 2 sin 3, pero creo que nosotros tenemos que pensar que no hemos hecho un buen partido, pero que sobre los 180 minutos tal vez es normal que ganemos nosotros. ¿Mucha presión sintieron tus jugadores hoy, Carlos? No, lo que pasa es que pienso yo que llegamos también un poquitito con lo justo. Tenemos jugadores que no estaban al 100% y bueno, lo vimos en el campo de juego, pero afortunadamente sacaron fuerzas de donde tal vez uno no sabe qué hay y pudieron mantener un resultado que tal vez al final podíamos haber logrado un empate. Para Boca has conseguido mucho, pero vos sos récord en el fútbol argentino con esta victoria. Está bien, pero es gracias a los muchachos. Bien, Carlos Bianchi, el técnico del campeón de América. Lamentablemente la gente invadió el campo de juego. Esto no sé si va a permitir a que los muchachos de Boca Juniors den la clásica vuelta olímpica. Se está armando un escenario que es para la entrega, claro está, a través de los miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de las medallas recordatorias para este nuevo logro del Club Atlético Boca Juniors y también para este subcampeonato obtenido por el Cruz Azul de México. Por supuesto que también está la clásica, la tradicional Copa Libertadores. El abrazo de Jorge Bermúdez, emocionado abrazo con Carlos Bianchi. Marcelo, Bermúdez, no pudo ser el tuyo, pero sí pudo ser la copa. No le importa de quién sea, no te sean campeones. Bueno, qué lástima otra vez la gente, ¿no? Se nota la emoción que hay en el campo, ¿no, Miguel? Impresionante, Marcelo, impresionante la emoción que hay en el campo de juego. Y por suerte Fede me hizo caso. Me lo están comunicando en este momento. ¿Cómo deben estar en Caballito?
ya el láser también sumándose a esta fiesta y esta nueva consagración del Club Atlético Boca Juniors. Así declaraciones de Palencia, uno de los mejores jugadores que ha mostrado el Cruz Azul. Ahora sí apareció el desahogo de los hinchas de Boca. Antes la angustia se había apoderado de la mayoría porque veían que se acercaban los tiros del punto del penal y ellos querían el empate, es decir, el triunfo, ya que habían ganado en el Distrito Federal, en el Estadio Azteca. Aparecieron los jugadores, creo que se fueron al vestuario, Marcelo. Sí, rápidamente yo vi que los jugadores de Boca se fueron a la zona del vestuario y los que sí se quedaron en el campo de juego, en el círculo central, son los muchachos del Cruz Azul. Exacto. Creo que hay que destacar también lo que ha hecho este equipo mexicano. Si bien fue invitado a la disputa de la Copa Libertadores en América, es algo inédito el haber llegado hasta donde lo hicieron. Independientemente que ahora no les esté acompañando la puntuación en las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, por eso se cambió de director técnico y les espera un partido realmente muy difícil, nada menos que frente al puntero, los Estados Unidos de Norteamérica. Vos sabés, Marcelo, que a pesar de la gente que invadió, es muy buena la organización porque ya a los que se colaron, los sacaron. Temo por algunos que están colgados del alambrado con ganas de saltar a la cancha, pero hasta aquí la organización me parece que viene bárbara. Están preparando todo para que los jugadores vuelvan a salir a la cancha, den limpia la vuelta olímpica y después puedan subir a recibir los premios. Todavía no volvieron a aparecer los muchachos de Boca, los del Cruz Azul, insisto, están allí. Han acordonado todo el perímetro de la cancha, Marcelo, con una soga gruesa, negra y amarilla. Está todo listo, pero creo que muy bien preparado como para que los jugadores puedan dar la vuelta olímpica. En cualquier momento aparecen en el campo de juego. Sí, además estoy viendo cómo hay un dispositivo que va sacando a los que nada tienen que ver en este cierre de fiesta, un dispositivo policial, a eso me estoy refiriendo, que se sigue reforzando, según veo, Miguel. Sí, Marcelo, vos sabés que además han colaborado los socios de Boca, socios que van a la tribuna del primero y del primer piso y a la social. Entre ellos iban a tratar de cuidar para que la gente no ingresara al campo de juego. Vamos a ver si pueden cumplir. La policía está actuando muy bien, hay seguridad privada que también está trabajando y la gente del departamento de estadio de Boca Juniors que también está haciendo las cosas como corresponden para que puedan terminar la fiesta y las 45.000 personas que están en este estadio la puedan disfrutar. La imagen del Matute Morales y llegará una nueva participación de Boca Juniors en la final intercontinental. En esta ocasión frente al ganador de la última Champions League. Estoy hablando del Bayern Múnich. Allí ya está Nicolás Leosa, hay gente que tiene que ver con los sponsors de esta Copa Libertadores, la Copa Toyota. Están ya listos, preparados para entregar los premios, están las medallas para Cruz Azul y por supuesto después de la gente de Cruz Azul ingresará a ese podio la gente de Boca a retirar las medallas y la Copa Libertadores que Boca gana por cuarta vez. El próximo sábado se dará a conocer cuál será la sede en definitiva de la Copa América, ¿verdad? Sí, Marcelo, por lo que pude charlar antes del partido en el vestuario y con gente de la Confederación que está por aquí, yo creo que Brasil, la zona sur de Brasil, tiene muchísimas chances de ser sede a partir de dentro de 10 días. Allí están recibiendo la medalla, lo hace Nicolás Leós. También lo veo a Josep Blatter, presidente de la FIFA, en el estrado. Allí estaba recibiendo Cardoso, gente que tiene que ver con la organización de este torneo a nivel internacional, también saludando a los jugadores mexicanos. Y los aplausos ahora sí de toda la gente de Boca para este buen equipo del Cruz Azul. Ellos mismos, a medida que iban subiendo al estrado, aplaudían a los hinchas de Boca.
Creo que un gesto de gratitud, de la felicidad de haber llegado a esta instancia y de la tristeza de no haber podido lograr el objetivo deseado o buscado, ¿no? Ahora sí, aplauso de los jugadores y aplauso de casi todo el estadio para el Cruz Azul que salió subcampeón. Veían la imagen de dolor, de tristeza, de llanto, de bronca, de impotencia en la mayoría de los jugadores. Alguien dijo alguna vez que salir segundo es ser el primero de los perdedores. Todavía no vinieron los muchachos de Boca, mientras lentamente va bajando el estrado los jugadores del Cruz Azul mexicano. ¿Para quién se imaginaba, Marcelo, cuando comenzó esta edición de la Copa Libertadores de América, que el Cruz Azul iba a llegar a jugar la final y a definir por penales, ¿no? Muchos jugadores del Cruz Azul llorando, Marcelo, pese a tener la medalla ya colgada de su cuello, orgulloso por el lugar que están ocupando dentro del fútbol de América, pero sin consuelo, unos cuantos que ya se van a su vestuario. Se van retirando lentamente los muchachos del Cruz Azul, reciben el aplauso de la mayoría de los hinchas de Boca y en un instante el campeón de América llegará al campo de juego. Ahora van a darle medallas recordatorias a los árbitros que dirigieron la final de esta Copa Libertadores. Contaba Gilberto Hidalgo que se emocionó y mucho. Abrazó a su esposa, el llanto los acompañó por algunos minutos cuando se enteró que había sido designado como árbitro de la final de la Copa Libertadores de América. Esto provocó cierto malestar de la gente del Cruz Azul porque este árbitro fue el que dirigió allí en México a este equipo frente a Central. Pero valió mucho más la posición de el Comité Arbitral de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ningún hincha de Boca se fue de la cancha. Bueno, están esperando ahora sí la gente que está en el podio, los dirigentes de la FIFA y la Confederación están pidiendo que ahora vengan los jugadores de Boca. Alguien de la organización los fue a buscar. Están abriendo, mira Marcelo, están corriendo la valla. Allí están. Yo creo que en instante nada más explota nuevamente la bombonera porque salen los campeones de América del túnel para recibir las medallas y la copa. Allí viene. Aquí está Bermúdez, allí el Chilo Delgado, allí Oscar Córdoba, Pinto, Pereda, Bataglia, Bondancieri. Ya están llegando los campeones de América para recibir las medallas y una vez más la copa. Bermúdez dice que pase el resto, él como capitán de Boca quiere ir último para recibir la copa, pero sin embargo lo hacen ir primero. Ahí está. Allí está Joseph Blatter, aquí la alegría de Chicho Serna, allí también está Barros Esqueloto y aquí aparece Juan Román Riquelme. Bermúdez que ya recibió. Este es el capitán del Club Atlético Boca Juniors. Allí aparece Mauricio Macri, presidente de esta institución. Córdoba, su alegría y su felicidad. También el Chelo Delgado, uno de los que ayudó y mucho a lograr esta copa para Boca. La alegría de Clemente Rodríguez y del Chipi Barijo, Marcelo. Allí está Matellán, lo está abrazando Traverso, allí llegaba precisamente también Rodríguez. La alegría de Bataglia, la felicidad del resto de sus compañeros, el Chipi Barijo, abrazado a Pinto.
Allí van descendiendo algunos de los muchachos de Boca del escenario para permitir que el resto de sus compañeros reciba la medalla. Este es el Pato Abbondanzieri. Allí aparece Battaglia. Y todavía falta la entrega de la copa. Este es Hugo Benjamín Ibarra, entregando las medallas, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leos. Allí se iba Gaitán. Y ahí llega Guillermo, el champán que llega y moja a todo el mundo. Aquí estamos viendo a través de la pantalla cómo están festejando en pleno campo de juego los muchachos de Boca Juniors. Abbondanzieri que quiere bañar a todos. Parece Schumacher cuando está subido al podio, ¿no? Ahí Bermúdez lo moja a él. Este Serna, con una camiseta que hace alusión a un pedido muy especial, paz, y abajo el nombre de su país, Colombia. Los fuegos artificiales para ir cerrando esta noche de fiesta para el fútbol argentino. Porque Boca volvió a coronarse campeón. Otra vez Boca ganó la Copa Libertadores de América. Marcelo, déjame hablar con el héroe de vos, otra vez de la Copa Libertadores. Oscar, otra vez héroe, es una costumbre tuya. Cuando salieron bien las cosas, ahora festejamos un bicampeón. La segunda copa, vos también gritabas el bicampeón. Yo los voy a gritar que es mi satisfacción, la verdad que lo merecen, a pesar que hoy no nos salieron las cosas muy bien, como esperábamos, pero bueno, fue muy duro llegar hasta acá y merecíamos ganarla por todo lo hecho anteriormente. Sé que es un día de festejo, pero ¿se podrá remontar el barrilete de tanta discusión, de tanta cosa que pasó en las últimas dos semanas? Me parece que va a hablar de eso ahora. Señoras y señores, los jugadores de Boca comienzan a dar la vuelta olímpica. La copa la tiene Juan Román Riquelme. Tratando de abrazarse con todos los hinchas de Boca, los jugadores dando la vuelta olímpica. Recorriendo cada uno de los sectores que tiene la Bombonera. Levantalo todo. Todo esto también. En andas he llevado un símbolo de este Boca ganador de la Copa Libertadores. Juan Román Riquelme. ¿Puedo dejar una pregunta en el aire, Marcelo? ¿Cómo no? Como la semana pasada, 0600 no, la selección no. Me parece que Román se va de vacaciones y no vuelve nunca más a Boca si no lo venden. El aliento de Diego Armando Maradona. Tengo que botar pelusa, ¿no? Battaglia, Arandas, Ibarra también. Lo propio hacen con Chicho Serna. Ahora la copa la tiene el colombiano. Se la prestó por un ratito Román. Battaglia, que atravesó un momento realmente muy difícil por la lesión que sufriera. Sin embargo, la ayuda médica, su constancia en la recuperación hicieron posible este regreso, esta vuelta. Aquí el capitán de Boca Juniors, Jorge Hernán Bermúdez, ya transferido al Olympiacos de Grecia.
y el abrazo con el médico de la institución argentina. Todos, absolutamente todos, hayan jugado o no, dando la vuelta, no se la quiere perder. Ni esta gente que permanece estoica en este nuevo festejo del Club Atlético Boca Juniors. Señoras y señores, Boca es campeón de América. Boca quiere ser otra vez campeón del mundo. Muchas gracias. Muy buenas noches.